Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Señor,
cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había vino para abrir el misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En el cielo ni en la tierra, ni de...
debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra nadie había digno para abrir el misterio de redención. Ellos decidieron ser
que estaba en el corazón. Ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel la séptima trompeta, sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel con la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron lo que estaba en el corazón de Dios. Dios
mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a esperar unos 30 segunditos más mientras se juntan todos y controlamos vuestros audios. Amén. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios te bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo que Dios nos ha permitido estar aún con vida en estos últimos tiempos. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, por darnos de esta oportunidad, Señor, de acercarnos y lecturar tus gloriosos mensajes. Un compañerismo que
Muchos quisieron vivir esto con tu palabra de la hora, Señor. Este mensaje de la hora, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Este glorioso mensaje ha dado la vuelta como 7 veces, oh Padre. Entonces no habrá más adelante de qué arrepentirse, porque tú enviaste a este valioso profeta, Señor. Pero no queda ahí, el profeta físicamente se fue, pero ha dejado estos gloriosos mensajes, que por esa es la razón que nos juntamos para comernos del libro, todo el mensaje que dejó vuestro profeta, Señor, para cumplir de esa manera Apocalipsis 10, 8 al 11 y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos estás brindando, Señor. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Glorioso mensaje que tú nos has enviado, Señor. En esta tarde te decimos, Padre, que tú vengas en la escena a través de tu Santo Espíritu, que es la misma palabra, Señor, y que nos guíe, oh Padre, que sea quemada toda escoria de vuestros cuerpos, de vuestro espíritu y también vuestras almas, porque el alma está prisionero de estos 10 reyes, Señor, entonces quiere estar libre, oh Padre. Esa es la razón que nos acercamos, Señor, para limpiarnos, Padre. Y en esta tarde continuamos con el compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje, Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este mensaje, la escritura en la pared, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de septiembre del año 1956. Voy a dar inicio a los párrafos 45 al 48. Dice la escritura en la pared. 45. Hermano, de seguro nos vamos a hundir. No me refiero a la iglesia, me refiero a la nación. Se va a hundir tan seguro como es una nación. Tiene que hundirse porque todo se ha convertido en una pestilencia ante el rostro de Dios. Y los llamados practicantes de la religión se han vuelto peores que los comunistas, porque ellos saben conducirse mejor y no lo saben. Y no lo hacen, perdón. Solo piense en el día, solo piense. La espina dorsal de esta nación son esas buenas madres antiguas y papás allá afuera y en su reunión de oración, orando de rodillas. La gente que sirve a Dios es la columna vertebral de cualquier nación. Y sin embargo, se burlan de ellos, se burlan de ellos. Los llaman de todo lo que hay bajo el sol para llamarlos así y se burlan. Recuerden, después de un rato, la escritura aparece en la pared. Mene, mene, tekel, upharsin. ¿Qué significa? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Párrafo 49. Hermano, cuando veo la insignia siendo levantada ya lejos en Jerusalén, cuando veo a los judíos regresando de nuevo, cuando veo ese problema de Medio Oriente, la pequeña India ha sido puesta ya todos estos años y ahora ella es una pieza clave, gente analfabeta, pero una pieza clave. Nosotros fallamos en predicarles el Evangelio. Hemos hecho todo lo demás. Hemos construido grandes iglesias y gastado millones de dólares para invertirlo en una iglesia. Y los misioneros no pueden ir porque no tienen las finanzas para continuar. Y nosotros fuimos para allá y los misioneros que han ido para allá y que han tratado de hablarles del Señor, aquí venían los otros haciendo una gran gala y aún burlándose y rechazándolos. Yo me paré y los observé con mis propios ojos. Hermano, hemos sido pesados en la balanza y fuimos hallados faltos. El misionero hizo la marcha del centavo en el altar y la compañía de cerveza recibió el dinero de los diezmos que debería haber ido a Dios. Exactamente la verdad. Esa es exactamente la verdad. Párrafo 47. Entregamos donaciones a la cosa equivocada. Absolutamente.
pusimos todo en esas así llamadas organizaciones, pequeñas caridades y cosas como esas, cuando los hombres circulaban alrededor en unos grandes Cadillac verdes, con un anillo como tocón puesto, un cigarrillo de 50 centavos en la bota, recibiendo $500 a la semana para distribuirlos entre sus amigos. Eso es correcto. Esa es la columna vertebral de todo eso. Y el diablo ha venido desde París, donde está la gente más baja, sucia y asquerosa del mundo. Y ellos vienen para acá y nosotros vestimos a nuestra gente a la moda de ellos. Todas las mujeres obtuvieron su idea modernista. ¿Recuerdan que yo estaba leyendo el otro día unos reportajes de Hollywood? ¿Y saben ustedes cuál fue la primera canción sin censura que pusieron en la radio que hizo que comenzara a rodar la bola de nieve? Con lo primero que comenzó fue con esa vieja cancioncita: Bájenlas, bajen sus medias, niñas, y enseñen sus rodillas. Mírenlas ahora, ellas ya no traen medias que pueden bajar. Párrafo 48, por último. Fíjense en eso, miren la suciedad, miren la inmundicia, miren lo que ha provocado, miren a los desnudistas, miren a todo lo demás en la radio. No en la radio, pero en la televisión. Ustedes ponen películas y tratan de mantener a sus niños alejados de las películas. Ustedes, gente de santidad, gente buena, gente que ha tratado de predicar la verdad, gente que ha tratado de respaldarlo y el diablo está tratando de dar un salto más al frente. ¿Saben lo que él ha hecho? Él la colocó dentro de la casa de ustedes en el nombre de la televisión. Sí, señor. Y ahora hemos llegado a ser tan bajos y tan corrompidos y tuvimos éxito y sobrepasamos a París al punto que ahora ellos vienen y se visten según la moda de nosotros. Oh, vaya, cuando pienso de cuando yo caminaba por las calles de París y con esos viejos urinarios que tienen, ¿cómo es que apestan en la calle? Yo pienso que toda la nación de los Estados Unidos ha llegado a ser un moderno urinario en la vista del Dios Todopoderoso, cuando el divorcio y las violaciones y el crimen, y trate de detenerlo si puede, no le pueden detener. Dios dijo que así sería, y ella está madura para el juicio. Propóngase en su corazón que usted no se contaminará a sí mismo con las cosas del mundo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, La Escritura en la Pared, mensaje predicado el 2 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 49 al 52. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje: La Escritura en la Pared, predicado el 2 de septiembre del año 56, párrafo 49. Damas, dejen crecer su cabello, quítense la pintura de la cara y no usen esa ropa sucia. Hombres, aléjense de esos cigarros y cigarrillos y cantinas y salas de billar y vengan al Dios vivo y propónganse en su corazón con Dios. Despójense de todo peso que tan fácilmente los asedia y corran con paciencia la carrera que está puesta delante de vosotros. ¡Qué día! ¡Qué tiempo en el cual estamos viviendo! Una Babilonia moderna. Luego Dios, quien es justo para derramar su juicio allí, tiene que ser el mismo Dios justo hoy para derramar aquí. Así como entró la edad gentil bajo un descontrol y bebiendo y mujeres y golgorio, la dispensación gentil va a salir de la misma manera. Estamos yéndonos al caos por la bebida, borrachos. Nuestros pequeños hijos adolescentes aquí en la escuela, ellos los inician fumando cigarrillos y de allí se pasan a la marihuana. Y muchas escuelas les están permitiendo a los niños que fumen en clase justo antes de presentar un examen. Y hace unos años, cuando bajen las medias y enseñen las rodillas, le era muy inmodesto a las muchachitas. Una cosa impactante. Y hoy en día, la así llamada mujer cristiana sale a las calles
vergonzosamente, déjenme decirles, eso haría sonrojar a un arcángel. Eso es cierto. ¿Y en qué caos estamos metidos? ¿En qué condiciones se encuentra el mundo? Párrafo 50. Ahora, amigos, no dejen que estas palabras pasen descabelladamente. Ellas son verdad y son sanas y son la Biblia y están saliendo de mi corazón. Y yo sé que estoy intentando mantenerlas claras delante de Dios. Y hermano, hermana, recíbalo en el nombre del Señor Jesús, de la manera que deben entregarse. Y yo quiero que se fijen en esto ahora. Quiero que presten atención. ¿Se fijaron en algo? Justo antes del mero clima de todo ello, cuando tenían la escritura en la pared y dijo, ¿qué es todo esto? Ellos fueron y trajeron a sus hombres sabios. Trajeron a los caldeos, trajeron a los adivinos, y ninguno podía interpretar ese lenguaje. Nadie sabía de qué se trataba. Solamente quedaba un hombre en el reino que podía interpretar lenguas desconocidas. Dios habló en lenguas desconocidas y escribió con su dedo en lenguas desconocidas. Amén. Y había un hombre allá quien tenía el don de interpretación. Y ese era el hombre que se había propuesto no contaminarse con la comida del rey. Amén. Y él tenía la verdadera interpretación. Hay un grupo falso. Entre paréntesis, eso es verdad. Pero había un hombre que tenía el artículo y él lo podía leer e interpretó lo que era. Párrafo 51. Noten, la edad gentil cesó con los dones sobrenaturales de Dios en operación. Comenzó con los dones sobrenaturales, termina con los dones sobrenaturales. Y los dones sobrenaturales han regresado a la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Amén. Y está en operación hoy. Y ellos están leyendo la escritura en la pared. Estamos en el caos. Amén. Propóngase en su corazón no servir a nadie más sino al Señor Jesús. Propóngase esta noche que usted vivirá para Él. Estamos en el tiempo del fin, amigos. Estamos en el día final. Miren lo que ha pasado. Yo me acuerdo de la primera cancioncita vulgar y ahora todo lo que puede sintonizar en la radio. Si no sintoniza algún buen programa religioso, entonces es uno de esos boogie o rock and roll. Eso es correcto. Solo piensen en lo que está sucediendo. Párrafo 52. Miren el hogar moderno estadounidense. ¿Saben en dónde? Papá. ¿Saben en dónde se encuentra? Él está allá en algún salón teniendo un trago social con el vecino. ¿En dónde está mamá? Bueno, ella está en la fiesta de costura jugando a las cartas. ¿En dónde está Junior? En su carro de carreras, jugando carreras en la calle, juntándose con todo mundo, abrazando a una muchacha con un brazo y en el otro tiene un cigarrillo. ¿En dónde se encuentra la hermanita? Ella se encuentra en la cantina, haciendo un rock and roll, toda la noche fuera con un grupo de soldados y con todo lo que se puede topar. Ese es el hogar moderno estadounidense. La escritura está en la pared. Eso es correcto. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y grandes hombres han atravesado esta nación. Billy Graham, Jack Scully, Oral Roberts, y ellos predicando el evangelio inadulterado del Señor Jesús. Y la gente se ha reído de ellos y se han burlado de ellos y rotundamente lo han rechazado. Y solamente resta una cosa, eso es juicio divino, y viene en camino. Y Rusia está sentada allá esperando por ustedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la escritura en la pared.
Hermana Rosalia, Dios le bendiga, puede continuar en los párrafos 53 al 56. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la escritura en la pared, párrafo 53. Hermano, ¿se dan cuenta que siendo 150 millones de personas pudieran morir en una hora y eso pudiera ser antes que amanezca en la mañana? La nación entera podría ser aniquilada. ¿Y qué creen ustedes que sucederá? Cuando digamos que por lo menos, si 10.000 aviones cargados con bombas atómicas, si cada uno de ellos arroja una bomba atómica o una bomba de hidrógeno sobre esta nación, el mundo entero se saldría de su órbita. ¿Qué haría eso? ¿Cumpliría cada palabra que Dios dijo que sucedería? ¿Qué haría eso? En el tiempo del mundo antediluviano, cuando construyeron la Esfinge y demás, esas grandes pirámides que no podríamos reproducir hoy en día si fuese necesario, en ese mismo país donde el alboroto está comenzando ahora en Egipto, una impactante profecía bíblica, si tuviéramos tiempo para entrar en ella, pero no tenemos. Pero fíjense, Dios profetizó en Ezequiel en el capítulo noveno o décimo noveno. Entre paréntesis, no recuerdo por el momento cuál era. Es por allí que en el día antes de la venida del Señor habría una carretera que saldría de Egipto y subiría a Siria. Y acaban de completar esa carretera después de 2.500 años de profecía. Párrafo 54. Y en aquel día, ¿cómo es que Jerusalén habrá una insignia levantada? La vieja estrella de seis puntas de David volaría. ¿Y cómo es que florecería como rosa y los judíos regresarían de todas partes, regresando de nuevo a la patria, a su patria? Aquí el otro día el hermano Argambridge me mostró esa película 3 minutos antes de la medianoche. Esa no era cristiana, esa fue la ciencia que dijo eso. El viejo reloj se ha gastado y el péndulo ha ido de un lado a otro, de un lado a otro a través de problemas y caos. Y sermones del Evangelio y mensajes, hasta que finalmente se encuentra a 3 minutos antes de la medianoche, párrafo 55. Y yo vi esa película y los vi trayendo a esos judíos, viniendo de Irán, viniendo de Egipto, viniendo de todo el mundo, y los estaban cargando, muchachos cargando en sus espaldas a su mami anciana, y ellos subieron allá a entrevistarlos. Cuando nosotros aterrizamos un poco abajo y yo aterricé en el Cairo, Egipto, vi a esos aviones grandes entrando, cargados con esa gente. Se les acercaron y les dijeron, ¿para qué están regresando a su patria? ¿Están regresando para morir y así poder ser sepultados en su patria? Esos viejos judíos con lágrimas bajando por sus mejillas dijeron, no, vamos a encontrarnos con el Mesías. Aleluya. Vamos a ver al Mesías, él estará pronto allá. Y cuando la higuera comience a dar sus retoños, el tiempo está a la mano y aún a la puerta. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo sea cumplido. Párrafo 56. Cuando vemos a los Estados Unidos, la última gran civilización, hermano, una nación tan grande como lo es, tenemos que entregar todo. Lo mortal tiene que dar lugar a la inmortalidad. Yo me paré aquí hace un tiempo en el bosque y lloré como un bebé. Fui aquí a la tumba de mi papá. Solía verlo cuando se lavaba la cara, sus pequeños brazos cortos y rechonchos, un hombre leñador tan fornido como podía serlo. Y vi como el señor Koch me dijo, he visto a tu papá cuando él solo, Billy, dijo, tú deberías ser un hombre fornido. Yo dije, pero no lo soy. Él dijo, yo he visto a tu padre cargar un madero, él solo, que pesaba 950 libras, entre cochetes 430 kilogramos. Y pensé, tremendo, mi papá vivirá hasta los 150 años. Murió a los 52 años. ¿Qué fue eso? No tenemos aquí una ciudad permanente. Todo lo mortal cede. No me importa qué tan fuerte sea usted, qué tan saludable sea. Su aliento está en la mano de Dios Todopoderoso.
él se lo podría quitar en el próximo segundo. Eso es correcto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje, la escritura en la pared. Voy a lecturar los párrafos 57 al 61. Párrafo 57. Yo me paré al lado de un viejo árbol. Un segundito. Yo me paré al lado de un viejo árbol. Aquí arriba, cuando recién fui salvo, no sabía cómo hablar con el Señor, pero yo quería arreglarme. Nunca hablé con Él, así que ¿saben cómo oré mi primera oración? Yo lo iba a escribir en un pedazo de papel, siendo un hombre de bosque. Siempre viví en el bosque, la mayoría del tiempo, y me fijé que yo lo había visto a Él en el bosque. Lo podía escuchar a Él. Podía escuchar sus huellas, como cuando Él pasa en la noche en el torbellino. ¡Oh, Él cabalga en el torbellino! ¡Aleluya! Su oleada está en un torbellino. Yo lo podía ver a Él a medida que palmeaba sus manos con las hojas de esa manera, todo diciendo en una voz, ¡Adán, ¿dónde estás tú? Oh, acostado debajo de la cobija, sacando mi cabeza, mirando las estrellas, yo sabía que él se quedaba en el bosque. Párrafo 58. Y yo escribí mi oración. Dije, Dios, he sido un hombre terrible, si tan solo me perdonas. Lo tomé y lo clavé en un árbol. No sabía cómo pedirle a él. Pensé que si él pasaba, que la podría leer y saber que yo estaba arrepentido por lo que había hecho. No sabía cómo orar, pero el Dios del cielo entendió eso y Él salvó mi alma perdida. Sí, sí, Señor. El otro día me paré con los viejos árboles allá arriba en el bosque y comencé a llorar. El hermano Wood y yo estábamos en el bosque y me fijé en eso. Ese gran árbol tenía sus ramas grandes y fuertes extendidas de esa manera. Yo pensé, ¡qué árbol tan maravilloso! Yo solía cortarle pedazos, entre paréntesis, no podía costear una tienda de campaña, y hacía un pequeño refugio de descanso para meterme debajo de ella durante la noche cuando estaba lloviendo mientras pescaba, quedándome toda la noche. Y cuando yo, siendo solo un niño, pensaba, ¿este árbol va a permanecer aquí cientos y cientos de años? Ahora no es más que un tocón. ¿Qué es eso? No importa qué tan fuerte y qué tan poderoso fue, todo lo que es mortal tiene que dar paso a la inmortalidad. Párrafo 59. Y hermano, nosotros hemos sido una gran nación, hemos sido un gran pueblo, hemos sido una gran iglesia, hemos sido algo grande en todo. Pero permítanme decirles, todo lo que es mortal tiene que ceder. Y el tiempo está a la mano, y les diré, todo ya está colocado, y el mundo se ha vuelto un gran caos con esta corrupción y peste delante de Dios. Esta nación, bebiendo su whisky, bebiendo cerveza, y nuestros impuestos se pagan con este whisky y cosas que financian a nuestra nación, y es dinero sangriento. Si usted piensa que está mal beber whisky y dice, déjalo en paz, predicador, usted no debiera decir nada sobre beber. Es nuestro derecho americano. Yo sé que son sus derechos americanos, pero no son sus derechos celestiales. Y hermanos, si usted está dispuesto delante de Dios, usted en su corazón renunciará a todo derecho inmundo que tiene para poder servir al Señor. Y se pondrá en su corazón a no contaminarse con las cosas del mundo. Párrafo 60. Usted dice, hermano Branham, otros cristianos fuman. ¿Por qué no puedo fumar yo? Posiblemente usted tenga el derecho de fumar como ciudadano americano, pero usted no tiene derecho de hacerlo como cristiano, porque es una piedra de tropiezo en el camino de otra persona. Exactamente correcto. Y usted no debería de hacerlo. Usted coloca una piedra de tropiezo. Todas estas otras cosas y su manera de vestir,
Usted dice, bueno, el resto de las mujeres, ellas se visten así, las otras muchachas, ellas se visten así, ellas hacen esto, ¿por qué no puedo hacer yo? Yo sé que es su derecho americano, la ley no dice que no deba hacerlo, yo sé eso, casi no dice nada, usted puede hacer lo que quiera, eso es cierto, casi cualquier cosa. Pero hermano, no está en el corazón cristiano hacer eso. Si usted se propone en su corazón que vivirá una vida limpia y pura delante de Dios, la naturaleza misma le enseñará que esas cosas están mal. Párrafo 61, último. Pero aquí estamos. Hemos llegado en este punto. ¿Qué es? Es porque estamos al final del camino. Propóngase en su corazón esta noche que nunca más, mientras el mundo esté en pie o mientras usted tenga vida, que no se seguiría contaminando la porción del estilo de vida estadounidense, entre paréntesis. Sí, señor. El estilo de vida estadounidense, así llamado. Ahora, el estilo de vida estadounidense de antaño estaba bien, siendo un buen vecino y honesto y así sucesivamente. Eso es bueno. Pero esta manera moderna de su desnudez y bebiendo y banqueteo y separándose y casándose y dándose en casamiento y toda esta tontería, propóngase en su corazón que se abstendrá de todo eso mientras usted viva. Oremos. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, cada corazón delante de Dios, sinceramente, yo creo que estamos al final del camino. Estas señales siempre llegan en la encrucijada del tiempo. Recuerden, justo antes de la destrucción antidiluviana, Dios levantó un profeta. Dios mandó ángeles a la tierra. Grandes señales y maravillas sucedieron y vino la lluvia y el mundo fue destruido. Amén, hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 62 al 66. Amén. Mensaje, la escritura en la pared. Predicado el 2 de septiembre del año 56, párrafo 62. Poco antes de la salida de Egipto, Dios mandó un profeta. Él mandó a un ángel en una zarza ardiente. Señales y maravillas fueron hechas. ¡Oh, qué cosa tan horrible! Y Egipto se ahogó en el mar detrás y la iglesia obtuvo la victoria. Justo antes de la venida del Señor Jesús, hubo un profeta que se levantó, Juan el Bautista. El mensaje salió, ángeles aparecieron, señales y maravillas fueron hechas y llegó Jesús. Y el Salvador del mundo fue crucificado. Estamos al final del camino. Hemos atravesado por la edad del catolicismo, 1500 años de edades de oscurantismo. Hemos atravesado cientos de años del luteranismo de Martín. Pasamos de eso a la metodista de Juan Wesley. Pasamos de eso a Calvin, Knox, Finney, todo el resto de ellos. Bajamos hasta el pentecostalismo. Y estamos al final de los 50 años de Pentecostés. Ella está tan descarriada como el resto de ellos. Ella se ha apagado ahora. Las mujeres han llegado a comportarse como el mundo. Los hombres han llegado a tomar las cosas del mundo. El predicador en el púlpito está avergonzado o temeroso de hablarlo, porque tiene miedo que lo corran de la organización. Dios nos ayude a tener hombres libres de toda atadura, libres de todo. Que puedan predicar la palabra sin compromisos y que llamen a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Párrafo 63. Mi amigo, ¿es usted un cristiano esta noche? ¿Está usted salvo? ¿Sabe usted que está salvo? Estamos al final del camino y una de estas noches va a ser demasiado tarde. Él vendrá y el rapto puede acontecer en cualquier momento. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿hay alguien que pudiera levantar su mano y decir, hermano Branja, recuérdeme en oración esta noche? Yo quiero proponerme en mi corazón que a partir de esta noche nunca más volveré a servir al mundo. ¿Pudiera levantar su mano? Yo dejaré de fumar.
Yo dejaré de bailar, renunciaré a mis bajezas del mundo. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, dama. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, compañero. Dios le bendiga ya al final, hermano. Dios le bendiga allá atrás, damita. Párrafo 64. ¿Alguien más? Levante su mano. Diga, con la gracia de Dios esta noche, me doy cuenta que estoy en Babilonia. Me doy cuenta en la condición en la que me encuentro. Lo escucho estallando por todas partes, hermano Branham. Y yo sé que estamos al final del camino. Yo ahora levanto mi mano a Cristo Jesús y le pido que tenga misericordia de mí. Y yo me propongo en mi corazón, a partir de esta noche, parar todas las cosas sucias que he estado haciendo y servir al Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano, diga, yo ahora me freno de todas las cosas del mundo. Y serviré ahora al Señor a partir de esta noche. Ahora, mientras cantamos suavemente con nuestros rostros inclinados, si alguien se siente condenado al respecto, quiero que usted, si así lo desea, pase para acá y arrodíllese bajo el altar para que podamos orar con usted. Al hacer esto, ¿qué dijo Jesús? El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Párrafo 65. Qué simple es, hombres y mujeres, ¿pueden darse el lujo de perderse el cielo? ¿Qué es? ¿Qué es todo cuanto las edades estén pasando? Miles y cientos de miles de años a partir de esta noche. Cuando este mundo viejo va a explotar, la Biblia así lo dice. Rusia lo está pensando ahora. Ella tiene una bomba colgando allá, con el nombre suyo escrito en ella. No temáis al que puede destruir el cuerpo, sino a aquel que puede destruir ambos cuerpos, arrojar el alma al infierno. ¿Ven? Teman a Dios. Ámenle a Él. Propónganse en su corazón esta noche que le van a servir a Él. Y en algún momento, cuando este mundo estalle con estas bombas, ella volará directamente al sol. Y el sol abrazará a la tierra. Y el mundo será destruido por fuego, quemando a los átomos millones, billones de veces de grados Fahrenheit. ¿Podrían hacer una cosa muy simple mientras Dios les está hablando en el corazón? Levanten su mano a Él. Digan, Dios, te voy a servir a partir de esta noche. Dios, te voy a servir. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Ahora, párrafo 66. Bondadoso Padre Celestial, una predicación de la palabra brusca y dura, pero, oh Padre Dios, estoy tan cansado de escuchar estos sermoncitos de Hollywood, con biberón, con guantes de bebé que no penetran en el corazón de la gente, sino más bien solamente le dan un revestimiento por encima. Vengan y únanse a la iglesia. Dios, queremos un arrepentimiento chapado a la antigua. Queremos hombres y mujeres que se levanten y que vengan al Señor Jesús. Dios, queremos que se arregle esto, porque esta será la última vez que tendremos para ser mortales. Esta será la última vez y quizás la última oportunidad que tendrán estos hombres y mujeres aquí esta noche de venir a ti. Amén. Este pudiera ser el tiempo de sellamiento. Tal vez para muchos no habrá un mañana. Entonces, en aquel día, yo tendré que pararme cuando esta gran noche aquí estará en la grabadora del cielo. Yo tendré que rendir cuentas por lo que he dicho.
y las personas tendrán que rendir cuentas de cómo respondieron. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos con el mensaje La Escritura en la Pared, mensaje predicado el 2 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalía, en los párrafos 67 al 72. Amén, hermano. Párrafo 67 del mensaje La Escritura en la Pared. Señor, esta noche decenas de manos o más se levantaron buscando salvación. Dios, tú eres el Cristo, y oramos que tú los recibas esta noche, y los bendigas y los salves del pecado en este momento, y que se pongan en su corazón a medida que salen de este edificio, a una Babilonia moderna, donde un día ella tendrá que ser sacudida. Los medo-persas estaban esperando en la puerta. Él dijo, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Y cuando escuchamos esta noche que una nación poderosa tiene más bombas y más aviones y miles de veces más hombres y preparados, una nación impía que no conoce a Dios, que está preparada para venir del este al oeste y son hábiles y capaces de hacerlo. Y aquí estamos sentados todavía transitando en pecado con una fiesta de borrachos, con whisky, cantinas de cervezas abiertas, bebiendo en juergas, 68, y se mofan de la iglesia que lo está intentando, que ha lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Se están burlando de ello, pero los dones de Dios han regresado. Las grandes señales y maravillas que tú dijiste que seguirían al creyente, estas señales seguirán a los que creen. Tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes o beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y esas señales han regresado para mostrarle a la gente que la escritura está en la pared. El tiempo del fin está aquí. Dios, despierta a cada incrédulo esta noche para que se dé cuenta de la salvación de su alma. Lo pedimos en el nombre de Cristo. 69. Y con nuestros rostros inclinados, si alguno de ustedes desea, de lo que han aceptado a Cristo como Salvador personal esta noche, si quiere, me gustaría que viniera y que se arrodille en el altar y se arrodille aquí y ore solo un momento. Amigos, ¿saben lo que sucede? Dios le bendiga, jovencito. ¿Alguien más lo seguirá? Un hombre acostado en una camilla levanta su mano. Un hombre que quizás está lisiado o algo, o enfermo, muy enfermo, acostado en una camilla, levanta su mano. Quizá no puede llegar hasta el altar. Dios se puede encargar de él allí mismo en donde él está. No solo eso, sino sanarlo también y que se recupere. Vamos a llevar a cabo un servicio de sanidad. ¿Se pueden levantar de su asiento y venir para acá solo un minuto? Ustedes que quieren servir al Señor y que quieren hacer un compromiso, Dios le bendiga a mi hermano de color mientras camina ahora hasta el altar para hacer su compromiso. Otro hombre viene caminando desde la parte de atrás. Venga para acá, eso está bien. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo el raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Mientras cantamos suavemente, ahora vendrán. Hay una con sangre sacada de las venas de Manuel y los pecadores. ¿Por qué no vienen y se arrodillan aquí solo un momento para platicarlo? Vengan para acá, arrodíllense aquí. 70. Todo cristiano que conoce el valor de la oración, ore. Todos los que saben cómo orar, estén orando ahora, recuerden. Un hombre sentado a su lado, esta pudiera ser su última oportunidad. Esa pudiera ser la última oportunidad de la joven damita. Esa pudiera ser la última oportunidad del joven. Esta noche Dios pudiera estar tocando su última vez. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Tal vez usted no vuelva a tener la oportunidad de venir otra vez. Aquí están tres hombres arrodillados en el altar. Todos son adultos.
todos ellos se dan cuenta de lo que están haciendo, sabiendo que están en la presencia de Jehová Dios ahora mismo. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Saben que han hecho mal, saben que han transgredido las leyes de Dios y vinieron a ponerse de rodillas para decir, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. 71. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El publicano no pudo hacer más que golpearse el pecho y decir, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Él se fue a casa justificado. ¿Vendrá y se arrodillará? Váyase a casa justificado esta noche. Diga que las bombas atómicas exploten, que la muerte golpee todo lo que quiera. Ya nada me aplastará, ya no más. Estoy ahora mirando directamente al rostro de un hombre que está sentado allá atrás. Dios bendiga su corazón. No hace mucho él vino, un hombre que se estaba muriendo con cáncer en la garganta. Yo recuerdo, él no lo sabe, pero yo le pregunté al médico que conocía el caso. Él dijo, a él no le quedan más que unos cuantos días. Y él vino para acá y yo oré por él aquí en el altar. El precioso Señor Jesús lo sanó. Lo conozco muy bien. Solía ir con su hija. Aquí están ellos sentados, él y su esposa esta noche. Me encontré con él el otro día mientras podaba el césped. Al verlo allá afuera, simplemente tuve que derramar una pequeña lágrima. Cuando yo lo vi, pensé, si no hubiera sido por las misericordias de Dios, él habría estado en el cementerio esta noche, pero como Dios lo salvó. Párrafo 72. Miré al pobre hermano Burns hace un rato, después que el Espíritu Santo entró al cuarto donde él estaba. Él se levantó y sonrió, dijo, voy a regresar a la iglesia. Hermano Branham, obsérvenlo, él va a estar aquí. No se preocupen, no existe ni una duda en mi mente en lo absoluto, él va a estar aquí. Vengan ustedes, ábranse en paso ahora alrededor del altar, el altar de la oración, chapado a la antigua, Dios le bendiga, Danita. Mientras viene, arrodíllese por este lado, por favor. ¿Quién más va a venir en este momento? Mientras cantamos otra vez, el ladrón moribundo se regocijó al ver, de ver esa fuente en su día, y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la escritura en la pared. Dios le bendiga, hermana Erika, por favor, en los párrafos 73 al 77. ¿Me confirma, hermana Erika, Dios le bendiga, si me está escuchando? Dios le bendiga, hermano, disculpe. ¿Qué párrafo, por favor? Hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 73 Dios le bendiga. Al 77. 73 al 77. Gracias. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar la escritura en la pared. Párrafo 73. Lo cantarán conmigo ahora, cristianos. Oremos. Vengan ahora, levántense y vengan aquí. Quiero bajar y orar con ustedes. El ladrón moribundo se regocijó al ver que no vendrán. La palabra de Dios dice, todo aquel que quiera que venga, enderecen esa vida arruinada y perdida. Ahí puede yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados, lavar todos. ¿No vendrán? Esta es su oportunidad. Le estoy suplicando ahora. Cuando los pecadores se sumergen bajo el raudal, pierden. Dios le bendiga, dama. ¿Puede alguien más venir también? Esta es la hora y el tiempo. Dios le bendiga, hermana. Colóquese por aquí con estas damas, por favor. Observen.
Ustedes vengan ahora. De esa manera me gusta verlos venir, llorando, con pesar, viniendo para proponérselos en su corazón. ¿Qué ocasionó eso? El Espíritu Santo. 74. Me siento muy constreñido y ustedes me conocen lo suficiente para saber que yo, si soy un fanático, yo no lo sé. Y dándonos cuenta de las decenas de miles de personas que se aferran a cada palabra que uno dice, les conviene ser muy cuidadosos con lo que están diciendo. Dios lo va a hacer que respondan por eso. Yo siento el constreñir en mi corazón. Hay muchas personas aquí esta noche que en verdad quieren pasar por acá, pero la opresión del diablo está tratando de detenerlos. ¿Por qué no se sueltan como esta dama? La única cosa que ella hizo fue rendir una pequeña voluntad. Esa fue su voluntad y Dios tomó su voluntad y la trajo a ella aquí. Ahora mismo, ella tiene vida eterna. Es porque ella vino a confesarlo a él. ¿No vendrán? Simplemente me siento. Oremos una vez más. ¿Lo harán? Párrafo 75. Padre Celestial, sabiendo la gran carga de depresión sobre mi alma esta noche, sabiendo que hay muchos aquí que deberían pasar, muchos aún no lo confesaron levantando sus manos, y yo reteniéndolo un poco más, Señor, sabiendo que quizás este es el solo un momento más. Significó algo para esta dama aquí. Significó la muerte, la diferencia entre la muerte y la vida. Ella vino y tú dijiste, el que viene no será echado fuera, sino que tú lo recibirás a él. Ahora, al saber que estamos al final, y Dios, te doy las gracias por la damita que está viniendo ahora, y yo oro para que los otros sigan. Concédelo, Señor, no vendrá pecador. Venga ahora, mientras estamos esperando en oración. La oración cambia las cosas. Otra jovencita que está en la encrucijada de la vida, donde Satanás la pudiera retener allí. Algunos de ustedes son personas de edad y aún canosas. Ustedes necesitan estar aquí, hermanos, hermana. Dios, si sus días de juventud ya pasaron, todo ha terminado. Si estos niñitos pueden pasar, ¿por qué no ustedes? ¿No vendrán? Se lo suplico en el nombre de Cristo. Párrafo 76. Señor Jesús, una vez más oro. Oro para que ninguna piedra, Señor, sino que todas sean volteadas, para que todos los que están aquí lo puedan ver y que vengan esta noche y tomen la forma y la vida del Señor Jesús y que puedan ser soldados valientes de la cruz, proponiéndose en su corazón renunciar a las cosas del mundo y venir a Cristo esta noche. Concédelo, Señor, mientras estamos esperando pacientemente en el Espíritu Santo para que riegue la palabra y para que les haga saber que estamos hablando del Hijo de Dios que está pronto a venir. Ellos ven en los periódicos y todo lo demás, las radios lo están vociferando y sabiendo que los grandes concilios y las conferencias están todas fallando. Y Rusia está marchando adelante igual como el rey Nabucodonosor de anteaño. Oh Dios, el día gentil ha terminado. La escritura está en la pared. Los dones espirituales están en la iglesia para aquellos que lo han propuesto en su corazón. Mene, mene, tekel, uparsin. Pesados hemos sido en la balanza y fuimos hallados faltos. Párrafo 77. Y Dios, mientras el evangelio ha sido predicado aquí en este tabernáculo, cientos de personas que se sentaron aquí, muchos están sentados aquí, a quienes se les ha predicado el evangelio. El llamamiento al altar se hizo y después se les escribió Mene, Mene, Tekel, Ubarsin. Dios, se dio el llamado al altar. El hombre está sin excusa. Tú predijiste, tú profetizaste, tú mostraste señales y maravillas. Tú has sanado cánceres, tú has abierto los ojos del ciego, hiciste caminar al cojo, hiciste al sordo oír, al mudo hablar. Tú has hecho toda clase de señales aquí mismo en este tabernáculo. Y la gente está sentada aquí como testigo en este momento. Oh Dios, ¿qué sucederá cuando el sol se oculte? Oh Dios,
¿Qué pasará cuando se les pida a los hombres dar una respuesta? ¿Cómo será? Conceda esta noche, Padre, en el nombre de Cristo, que muchos vengan. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la escritura en la pared. Voy a continuar en los párrafos 78 al 82. Párrafo 78. ¿Vendrán ahora mientras hacemos un llamado más? ¿Se abrirán paso hasta el altar? No importa cuánto tiempo hace que te uniste a la iglesia. ¿Has nacido de nuevo? ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador? Vengan, arrodíllense. Solo quiero esperar un momento. Oremos ahora. Escuchen eso, ese canto que está tocando. Cuando se les pida que respondan, ¿qué si Jesús viniera antes del amanecer? ¿Qué si camino a casa esta noche un conductor borracho se estrella contra ustedes y vuela al vidrio atravesando las arterias de su cuerpo y está usted sangrando hasta morir y tenga que pararse ante el juicio? ¿Se les va a pedir una explicación? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Cuando el gran libro se abra, ¿entonces qué? Cuando aquel que está rechazando este mensaje en esta noche, se le va a pedir una explicación, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Cuando el gran libro se abre, ¿entonces qué? Cuando aquel que está rechazando este mensaje en esta noche, se le va a pedir una explicación, ¿entonces qué? No vendrá. No lo reproche. No lo rechace. Él está llamando en su corazón. Es el Salvador. Decídanse mientras oramos por estos que están en el altar y todos los demás inclinen sus rostros y oren. Amén. Párrafo 79. Hay 6 o 7 almas en el altar esta noche. Querido hermano, usted allí en la camilla, Dios vio su mano también. ¿Qué ha hecho usted? Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre primero lo llame. Dios habló a su corazón. Esa fue la gracia de Dios para con usted. Luego usted vino y Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ¿qué está usted haciendo? Solo pídale que lo perdone. Eso es todo lo que él pide de usted. Lamente lo que usted ha hecho. Él lo recibirá. Diga, Dios, me lo estoy proponiendo en el corazón en este momento. Jovencita, usted igual, ambos ustedes tres que están en el altar, 3 hombres y 3 mujeres, solo oren. Párrafo 80. Querido Padre Celestial, mientras miro aquí abajo y veo a hombres y mujeres inclinados en el altar bajo la influencia del Evangelio, oh, tan feliz, Señor, que tenemos algo que nos pone bajo la influencia. No es una bebida fuerte, es el vino de Pentecostés. Nos influye para hacer lo correcto. Quita todo lo incorrecto y lo corrige. Estamos tan felices por eso, Señor. Estos hombres han probado a Dios. Estas mujeres han probado a Dios. Esta noche, tal vez por primera vez en su vida, algo les habló en su corazón y dijo, hijo mío, yo fui a aquel que te libró de tener ese accidente. Yo fui aquel que te salvó aquí cuando estabas muriendo. Ahora, ¿no vendrás y regresarás y me darás de nuevo tu vida y dejarás que te guíe y te lleve a tu hogar? Y yo te amo y quiero ser bueno contigo. Párrafo 81. Y ellos han venido, arrodillándose en el altar, aceptando esta promesa, Dios, que tú has hecho, que tú no lo echarás fuera. Y oro, Padre Celestial, esta noche, que bendigas a cada uno de ellos, que se levanten de aquí sabiendo esta seguridad de que Dios, quien hizo la promesa, cumple la promesa, y que ellos puedan tener paz en sus almas a partir de esta noche en adelante. No solo estos, pero aquellos allá atrás que levantaron su mano. Dios, oro que tú estés con ellos. Oro que en este momento, en un asiento, se puedan dar vuelta, cuenta que han cometido un error al no levantarse. Después que puedan decir ese eterno, sí, a Dios. Señor, yo me propondré en mi corazón en este momento que yo te serviré a partir de esta noche. Te prometo esto, Señor, a medida que levanto mi mano, lo haré por tu gracia, Dios. Yo ahora creo en Jesucristo. Yo ahora lo acepto a Él como mi Salvador, mi guía,
No seguiré la guianza de mi propio sentir, seguiré la guianza de su espíritu a partir de esta noche, hasta que me encuentre con él personalmente al final del camino. Concédelo, Padre. Párrafo 82. Por último, ahora me pregunto, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hay alguien en la audiencia que hizo esa dedicación a Dios, que no vino al altar, que pudiera levantar sus manos y decir: yo hice esa dedicación en mi corazón. Dios, a partir de esta noche yo te voy a servir independientemente del precio. No voy a seguir mis propios pensamientos. Voy a seguir la convicción del Espíritu Santo. ¿Levantaría su mano? Diga: yo hice eso en mi corazón, hermano Branham, esta noche. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga allá atrás, dama. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Eso es bueno. Eso es bueno. Dios le bendiga por aquí, mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Allá atrás, yo lo veo. Eso está bien. Muchos de ellos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 83 al 88. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la escritura en la pared. Predicado el 2 de septiembre del año 56, párrafo 83. Usted dice: hermano Branham, ¿tiene que pasar ellos al altar? No, 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 no. Es en su corazón. Su corazón es el altar de Dios, pero es bueno venir y arrodillarse y orar como esto. Sí, ellos pasaron para confesarlo públicamente. Me gusta verlos hacer eso. Pero esta es solo una manera chapada a la antigua que tenemos, pasando al altar para hacer nuestra confesión. Pero ¿cuántos creyeron en el Señor Jesucristo fueron salvos? Entre paréntesis, eso es lo que la Biblia dice, y lo aceptaron a Él como Salvador personal. 84. Ahora, ustedes que están alrededor del altar, ustedes, hombres y mujeres que están aquí en el altar, que creen que Dios los mandó aquí arriba al altar y que Él los llamó esta noche, y sienten que Dios los ha perdonado de su vida pasada y que a partir de esta noche ustedes se han propuesto en su corazón servir al Señor Jesús y apartarse de sus caminos de pecado, y le van a servir a Él a partir de esta noche mientras haya vida en su cuerpo por su gracia. ¿Levantarían su mano algunos de ustedes que están en el altar? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué de eso, damas? Dios le bendiga, hermana. ¿Qué de? Dios le bendiga, hermana. ¿Qué de los que están abajo en el otro extremo? Las otras dos damas allí. Pídale perdón a Dios, hermana. Todos, excepto dos, ahora han sido salvos en el altar. Ahora, ¿qué debe hacer? Nada. Crea, acepte, ya está hecho. Jesús lo hizo cuando murió en la cruz. Ahora, muy reverentes, cantemos suavemente. Hay descanso para el fatigado, hay descanso para el fatigado, hay descanso para el fatigado, desde que Él los liberó en el otro lado del Jordán, en los dulces campos del Edén. Donde el árbol de la vida florece, hay descanso para ti. Ahora Jesús rompe. Eso es lo que Él hace. Cada cadena. Jesús rompe cada, todo el fumar, beber, mentir, robar. Jesús rompe cada cadena. Cuando Él lo liberó, yo siempre, siempre le alabaré. Yo siempre, siempre le alabaré. Yo siempre, siempre le alabaré desde que Él me liberó. Amén. Párrafo 85. ¿Alguien más ahora con sus rostros inclinados? ¿Qué de usted en la camilla, hermano? ¿Acepta al Señor como su Salvador personal? Dios le bendiga, mi hermano. Sus pecados están bajo la sangre ahora.
Yo lo veo allí, postrado en la camilla, quizás lisiado. No se preocupe, Cristo lo sanará y su vida será perdonada. Usted que está allá atrás, levante sus manos ahora, diga, yo he aceptado a Cristo esta noche. Y estas dos damas en el altar, ¿se dan cuenta ahora, damas, que Jesucristo las salva del pecado? ¿Qué tienen que hacer? Nada. Él ya lo hizo por ustedes. La única cosa que tienen que hacer es aceptar lo que Él hizo por ustedes. Acéptenlo. Y luego ustedes son un candidato para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios prometió que Él llenaría con el Espíritu Santo a aquellos que vienen. Amén. Párrafo 86. Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, bautizaos en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Estamos en los días del derramamiento del Espíritu. Grandes señales y maravillas en la iglesia. Todos en oración ahora. Quiero ir a hablar con estas damas solo por un momento. ¿Qué es? Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Todos juntos. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Párrafo 87. Ahora, su atención solo por un momento. Quiero preguntarles algo. Este hombre, la razón por la que hice eso que hice con el hombre lisiado, él estaba imposibilitado, sabiendo en el espíritu que el hombre, que esta es su noche para aceptar al Señor Jesús, sabiendo que él está más allá de toda esperanza, y al saber que toda esta vida que él ha vivido sin Cristo, pero si el hombre está presente para escuchar mi voz, yo no lo reconocería si lo viera ahora. Pero sabiendo esto, que durante las últimas semanas, este hombre ha estado buscando a Dios, y su hija vino y fue salva, y el hombre, esa es la razón por la que hice lo que hice. Párrafo 88. La mujer ciega, la razón por la que hice eso, porque era echando fuera un espíritu maligno. Ahora, echando fuera un espíritu maligno. Mi iglesia sabe esto. Yo procedo con mucho cuidado en esas cosas cuando no estoy bajo la unción de una visión. ¿Ven? Porque, primeramente, si alguien ha estado en mis reuniones, observen antes de que yo llamara a un, de que yo llame a un demonio de esa forma. Tengo que saber de qué estoy hablando. ¿Cuántos se fijaron en eso? Lo repasé con cuidado, pero yo le pedí al Señor, para la gloria de Dios, que Él hiciera esto como la otra noche con una damita allá que estaba sordomuda, con sus nervios dañados. No podía ya nunca más volver a escuchar o hablar de nuevo. Y yo le pedí a Él, vi al África delante de mí. Yo dije, Señor, si eres tú llamándome de regreso al África, sana a esta muda que ha estado en ese accidente. Y ella no podía hablar ni escuchar como cualquier otro. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para concluir con este glorioso mensaje de la escritura en la pared, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 89 al 94. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la escritura en la pared 89. Ahora, esta noche, cuando esta mujer ciega estaba parada aquí, justo entrando en el espíritu, me fijé en una sombra de oscuridad. Ahora, si la mujer está todavía presente, si ella está o alguien que la conozca. Ahora, en este momento, ella puede ver mejor que hace unos cuantos minutos. En la mañana, ella aún verá mejor. ¿Está la dama allá atrás? ¿Es eso?
Muy bien, usted ve mejor, ¿no es así, dama? Eso es cierto. Ahora, en la mañana todavía verá mejor. Pasado mañana todavía verá mejor. Pero al siguiente día se empezará a ir otra vez. Usted comenzará a actuar como, recuerde, no falle. Son esos crecimientos inflamándose. Están muertos. Lo que es un crecimiento sobre su ojo como eso es él. Es el diablo. Y está creciendo en un cuerpo. Y cuando ese espíritu de vida sale de cualquier tipo de carne, se encoge. 90. Mate a un animal, déjelo en la balanza y péselo esta noche y no lo moleste. Estando allí por la mañana, será unas libras más liviano. Ahora déjelo allí un ratito como un perrito tirado en la calle. Déjelo allí un ratito antes de que se deteriore o se pudra. Se hinchará y se pondrá grande. Ahora, cuando se inflame, su vista comenzará a ponerse mal otra vez después de unas 72 horas. Solo alabe a Dios con todo su corazón. Eso es todo. Se ha ido entonces, ¿ve? Solo crea. 91. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. ¿Están felices por el Señor Jesús? Lo que es... Yo lo he visto a él hacer señales y maravillas. Y amigos, nosotros ya tenemos que seguir adivinando. Jesucristo está aquí. Él sana a los enfermos. Él hace al cojo andar. Yo lo he visto levantar a los muertos de sus camillas. Yo sé que él es el Señor Jesús y yo creo que él viene pronto. Estoy tan contento esta noche de que usted lo aceptó a él como su salvador personal. ¿Y cuántos cristianos están aquí ahora? Levanten sus manos, que están esperando la venida del Señor. Bendito sea el Señor, nuestro Padre Celestial. Te agradecemos esta noche por todas estas cosas. Te damos las gracias por la reunión, por la palabra áspera de Dios que en verdad divide. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Te agradecemos por todas estas cosas. Te agradecemos por salvar a los perdidos y por salvar a las diferentes naciones de gente. 92. Te vimos a ti esta noche trayendo al altar a un muchacho etíope, a un hermano de color, y lo salvaste del pecado. Impuse manos sobre él para que el asma no le moleste más. Aquí pasó una de sus hermanas, ciega, trastabillando en oscuridad, y de repente la luz alumbró en sus ojos. El demonio se fue. Oh, que él nunca regrese. Dios, dale fe y que ella permanezca sanada. Te damos las gracias por cada alma que estaba en el altar. Te damos las gracias por este hombre que estaba acostado en la camilla con las muletas alrededor de él. Y luego se levantó y se alejó sin el apoyo de ellas. Un hombre salvo, un hombre sanado. Y su hijo alrededor de él, regocijándose en la gloria de Dios. ¿Qué diferente hogar será este? Oh, te damos las gracias a ti, Señor, por cada uno. Te agradecemos por el esposo de Betty y por aquellos que vinieron. Ahora, Dios, recibe gloria de todo ello. Todo es tuyo. Y concede, Señor, que un avivamiento chapado a la antigua irrumpa aquí alrededor de este tabernáculo. Señor, que mande a gente de alrededor del mundo y que una gran campaña se lleve a cabo aquí en Jeffersonville. Para la gloria de Dios, concédelo, Padre. Ahora estamos listos para romper el pan y tomar la comunión. Y oramos, Señor Dios, que tú estés con nosotros y nos bendigas y nos manifiestes tu amor. A medida que hacemos esto, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. 93. Ahora, a ustedes que se tienen que ir, los vamos a despedir. Hermano Neville, le pido que tenga las escrituras listas para la lectura de la palabra para la comunión. Y a ustedes que se pueden quedar, quédense con nosotros para la comunión. Ustedes que no pueden, están despedidos con las bendiciones de Dios sobre ustedes. Lado de la gloria. Si no es así, del otro lado. Ustedes que se pueden quedar son bienvenidos.
los próximos 30 minutos, donde tomamos la comunión y llevamos a cabo el lavatorio de pies, 24. Ahora, a los extraños dentro de nuestras puertas, salúdenlos. Todos salúdense de manos unos a otros y bendigan al Señor mientras cantamos. De Jesús el nombre invoca. Muy bien. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Hemos concluido de esta manera el mensaje, la escritura en la pared. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de septiembre del año 1956. Vamos a pasar inmediatamente y vamos a tener el privilegio de lecturar este glorioso mensaje. Jubileo Azusa. Este glorioso mensaje está predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 16 de septiembre del año 1956. Para iniciar este glorioso mensaje, mis amados hermanos, va a iniciar hermana Erika en los párrafos 1 al 6. Dios le bendiga, hermano. Vamos a lecturar nuevo mensaje, Jubileo Azusa, del año 56-09-16, párrafo 1. Gracias, muy amables. Verdaderamente es un privilegio estar aquí en este maravilloso templo Angelus esta tarde para la celebración de este derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Veo mucha gente reunida, todavía contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y estamos confiando que por medio de este gran tiempo de esta semana entrante, donde muchos oradores ungidos estarán hablando, que Dios hará lo mucho más abundantemente para nosotros, que su presencia estará con nosotros en cada reunión y confiando que a partir de esta reunión saldrá una reunión pentecostal chapada a la antigua que recorrerá el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Párrafo 2. Ahora, sé que está caluroso e iremos directamente a la palabra, leyendo del libro de San Lucas, el capítulo 4, y comenzamos con el versículo 14. Yo leo esto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 3. Qué privilegio es estar aquí en Los Ángeles hoy, sabiendo que hace muchos años, a medida que los españoles navegaban de arriba abajo por este costa oeste, encontraron este gran lugar aquí, que este. No se imaginan que esta gran ciudad estaría aquí un día. Y luego luego al estar aquí en el Templo Angelus hoy, el cual es un memorial sobresaliente para la fe del Evangelio completo y en la celebración del gran derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, hace 50 años. Estaba mirando el periódico y viendo la fotografía de la antigua misión calle Azusa, y justo abajo estaba la fotografía de este hermoso Templo Angelus, lo cual es un largo camino que ha recorrido la iglesia desde los días de la antigua misión a este lugar. Párrafo 4. Y pienso que la asociación ha elegido un lugar maravilloso para celebrar esta reunión, porque este templo se para hoy como un memorial a una madrecita que sintió en lo profundo de su corazón que Jesucristo todavía vivía y reinaba. La señora McPherson, ella duerme en Forest Lawn hoy, su cuerpo, pero su alma valiente descansa con Dios y al partir deja detrás de ella huellas en las arenas del tiempo. Estar aquí en el templo con el hermano McPherson, su hijo, el hermano Tiffer
y muchos otros del personal y los trabajadores, y al ver los miembros de este gran compañerismo reuniéndose de todas partes del país para participar de esta gran reunión, estoy agradecido de tener la oportunidad de hablarles sobre estos dos, de estas dos noches o dos servicios. Y todos nosotros queremos unir nuestros corazones juntos en oración para creer y para confiar en Dios por otro derramamiento. Dios es el mismo, Él no falla, y no es exactamente un jubileo de la calle Azusa. Fue cuando Jesús predicó el año agradable del jubileo, que fue traído a Pentecostés, que ha sido desde entonces. Y nosotros solo estamos continuando el gran jubileo que comenzamos hace unos 1900 años, Pentecostés. Párrafo 5. Estoy tan contento hoy de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y de ser un compañero de adoración de una fe igualmente preciosa por la que todos ustedes se paran hoy. Me siento uno fuera de sazón, porque hay muchos aquí que estaban predicando el Evangelio antes de que yo naciera, sabiendo que fue en 1906, creo, cuando este gran derramamiento vino a California. Eso fue años antes de que yo naciera. Hay personas sentadas aquí hoy que se acuerdan de eso. Muchos de ellos adoraron en aquel tiempo, héroes de la fe, envejeciendo, cabellos tornándose canosos. Pero déjenme decirles, mis hermanos, hay una gran recompensa que está al otro lado cuando lleguemos allá un día, viendo lo que ha costado a lo largo de los años, como hablé con la gente, como se quedaban afuera mojados por la noche, caminaban sobre las vías del tren, recogían maíz, lo partían para sus hijos, vivían una vida muy difícil para ver prosperar a esta gran iglesia y seguir adelante. Un día glorioso espero encontrarme en otro jubileo, cuando todas las edades redimidas puedan pararse al borde de esta tierra contando la historia de redención. Cuando los ángeles estén reunidos alrededor de la tierra con rostros inclinados, sin ni siquiera saber de qué estamos hablando. Ellos nunca necesitaron redención, pero nosotros, pobres pecadores perdidos, fuimos redimidos por su gracia y sabemos lo que significa cantar la historia de redención en los cantos. ¿Qué gran tiempo será cuando los coronemos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Párrafo 6. Y hoy mi lectura de la Escritura viene de Cristo. Cuando Él entró al templo y dijo que Él había de predicar el año agradable y la unción del Señor estaba sobre Él, Él leyó el libro y se sentó. Dice que las palabras preciosas procedieron de sus labios. Atrás en el Antiguo Testamento había un año llamado el año de jubileo. Era el año donde todos los cautivos podían ser puestos en la libertad. Cada hombre que había estado en cautividad podía irse libre. Tiene un gran significado para este día de lo que eso representaba como tipo. Ahora, cuando muchos tomaban una lesna y orodaban la oreja, lo cual los marcaría para servir a su amo por siempre. ¿Y cuán tipo es ese de hoy? ¿Y cuán tipo fue de hace 50 años cuando el Espíritu Santo cayó primero en ese establo de por aquí donde, entre paréntesis, se me enseñó que era un establo de vacas? Cuando Jesús vino a la tierra la primera vez en forma de carne, Dios, Él nació en un pesebre y cuando Él vino a los ángeles, todavía vino a un establo. Esa es la humildad de Dios, bajándose uno mismo para poder redimirnos del pecado. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje. Vamos a continuar. Jubileo Azusa, predicado el día 16 de septiembre del año 1956. Párrafo 7, voy a continuar. Luego, esta persona que no quería ser libre podía, tenía que ser sellado. Un tipo hermoso hoy del sellamiento de Dios o de la marca de la bestia, lo cual se ha discutido mucho. ¿Qué es lo que era? Ahora, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y cuando escuchamos que somos libres y rehusamos actuar sobre nuestra libertad, entonces seremos sellados.
A mi opinión, el ser sellados fuera de Dios es recibir la marca de la bestia, porque el oír es recibir, y cuando escuchamos que somos libres, entonces podemos aceptarlo y ser libres. Ahora, cuando el oyente escuchaba el sonido del jubileo, y si él no quería ser libre, entonces tenía que ser sellado. Y lo es hoy, que cuando hombres y mujeres escuchan este maravilloso evangelio del Señor Jesucristo, del bautismo del Espíritu Santo, usted se encuentra en un lugar donde tiene que tomar una decisión. Usted no puede escucharlo y ser el mismo. Si usted lo acepta, recibe a Cristo. Si usted lo rechaza, es sellado fuera de Cristo y marca una diferencia en su actitud hacia el oír la palabra. Párrafo 8. Y yo estaba hablando esta mañana en un lugar maravilloso aquí en la ciudad, un tabernáculo, y estaba hablando sobre ese mismo tema, que Dios quiere que su iglesia sea libre. Muchas cosas han pasado durante estos 50 años. Mucha gente, creyentes, han sido capturados y llevada cautivo por el mundo. Mucha gente, las barreras de las denominaciones en algún momento han separado el compañerismo y han creado las barreras. Estaba pensando aquí no hace mucho tiempo, alguien me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿a qué iglesia pertenece? Dije, realmente hay una sola iglesia, la iglesia significa llamado a salir. Dijo, pero quiero decir, ¿a qué denominación pertenece? Dije, a ninguna en ese momento y sin embargo, a todas ellas. Párrafo 9. El hermano Shakarian hizo una declaración a la otra mañana que se ha quedado conmigo. Él dijo, Pentecostés no es una denominación, no es una organización, es una experiencia con Dios que hombres y mujeres reciban. Metodistas, bautistas, presbiterianos y todos pueden recibir esta experiencia cuando escuchan la palabra y deciden actuar en base a ello. El Espíritu Santo ha estado en la tierra por casi 2000 años y todo aquel que quiera puede venir y participar de ello. Y todos los que son capturados pueden ser libres cuando escuchan la palabra. Ahora, si ustedes rechazan hacerlo, entonces queda silenciado. Párrafo 10. Hace algún tiempo yo solía cabalgar bastante aquí arriba en Colorado en un rancho de ganado y apacentamos ganado en el bosque de Arapajo, y todo hombre que tuviera un rancho en el valle que pudiera cultivar una tonelada de heno podía poner una vaca en el pastizal para el verano. El inspector se ponía a contar el ganado a medida que pasaba. Muchas veces yo, con los pequeños rebaños de ganado, subía ya para poner nuestro ganado en el bosque durante el año. Y me fijé que a medida que iban pasando, tenían diferentes marcas, por decir, eran, bueno, el Laxi K, la Diamond T, muchas marcas diferentes. A medida que pasaban por las puertas, estaban usando diferentes marcas, pero nada pasaba por la puerta excepto un Ford registrada. Pienso que de esa manera va a ser al final del camino. Dios no se fija solo en qué marca tenemos, pero cada hombre que pasa y nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no importa qué marca está usted usando, mientras sea un creyente genuino, un santo de Dios nacido del Espíritu pasará por la puerta en aquel día, tan seguro como cualquier cosa. ¡Qué hermoso cuadro! ¡Aleluya! Párrafo 11. Luego nos fijamos en el lugar de ganadero allá. Algunas veces después que todos estaban en el gran bosque para pastar, luego iban y tenían cercas de retención. Algunos eran elegidos para ir a ciertos valles para pastar, y ellos ponían cercas de retención para que no salieran de un cierto lugar. Pero luego, al final de la temporada, quitaban todas las cercas de retención, y todo el ganado se juntaba para celebrar un gran jubileo. Todos eran Herefords, así que todos tenían derecho de celebrar un jubileo. Y yo oro a Dios que en esta semana entrante todas las cercas de contención de denominaciones sean derribadas y que todos los hijos de Dios nacidos de nuevo se junten en un gran júbilo de reunión del Espíritu Santo, donde todos se unan de nuevo. Párrafo 12, por último. A lo largo de las edades y a lo largo de los últimos 50 años han pasado muchas cosas en las iglesias. Mucha gente ha apostatado. Lamentamos decir esto, pero hoy, en este gran tiempo fabuloso, tan bonito como lo es, y le damos gracias a Dios por él, pero estoy seguro hoy que cada creyente junto con el hermano y todo el resto de ustedes se despojaría de todo lo que tenemos y lo colocarían en el altar de Dios para un derramamiento chapado en la antigua del Espíritu Santo otra vez, igual como fue en el principio.
Lo que necesitamos es eso hoy, mis amigos cristianos, un tiempo de jubileo. Ahora, el diablo se ha llevado a muchos creyentes cautivos durante este tiempo. Por ejemplo, la frialdad y la mundanalidad ha entrado sigilosamente en la iglesia. Ahora, podríamos tomar otro tema, pero me siento como uno de ustedes reunidos para lo que estamos aquí hoy es en celebración de los avivamientos del Espíritu Santo Chapada la Antigua que solíamos tener, que escuché a nuestros padres hablar al respecto. Cómo los ángeles bajaron y cantaron en las reuniones y el poder de Dios tomando control y santos nacían de nuevo y grandes cosas sucedieron. Y vino de una predicación que mata el pecado, chapado a la antigua, tan azul como el cielo y de atrás de los desiertos y del tipo sincero. Tal vez hombres que no sabían su alfabeto, pero conocían a Cristo y tenían el bautismo del Espíritu Santo. De eso tenemos hambre hoy, de un bautismo chapado a la antigua del Espíritu Santo y derramamiento de las bendiciones de Dios. De vuelta a la antigua línea otra vez. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 13 al 17. Hermana Reina, Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jubileo Azusa. Predicado el 16 de septiembre del año 56, párrafo 13. Muchas veces dejamos que el mundo entre sigilosamente. Ese es el problema con nuestras iglesias hoy. Como que bajamos la guardia un poquito aquí y allá. El diablo ha venido de un lugar al otro, tomando un poquito, colándose por aquí, solo un lugarcito aquí y un lugarcito allá, y de repente tiene toda la cosa en una confusión. Pero lo que le ruego a Dios, que durante este tiempo de esta reunión chapada a la antigua que estamos teniendo aquí, que los hombres se olviden de todas sus tradiciones, todas las cosas que han impedido y se despojen de todo peso y regresen a una reunión chapada a la antigua, donde las personas nacerán de nuevo. Oro que Dios nos dé cientos de personas llenas del Espíritu allí en el altar, orando profundamente a Dios por los pecadores y cosas que surgen durante esta reunión. ¡Oh, qué diferencia! Ahora, pueblo, yo los amo a todos. Ustedes me escogieron como su hermano cuando yo era uno que había nacido fuera de sazón, pero soy responsable. Y creo que estamos entrando en la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo creo que estamos en el tiempo del fin. Párrafo 14. Ustedes saben, Jesús predicó el año agradable. Luego, después de su predicación, vino el jubileo. Hemos tenido un gran derramamiento aquí en estos últimos. Dios se ha encontrado con nosotros con reuniones chapada a la antigua en todo el país. Y creo que estamos ahora justo al final. Yo creo que estamos al final del camino, esperando por la venida del Señor Jesús. Pienso que lo siguiente que estamos esperando es una reunión de toda la gente de Dios que sea extraviado y diferentes cosas que nos ha llevado cautivos. Por ejemplo, algunas de las morales de nuestra iglesia. Hace años, cuando la señora McPherson se paró en este púlpito y otros de arriba abajo, y este hombre de un solo ojo de por aquí, de la calle Azusa, ellos predicaron el evangelio chapado a la antigua, y hombres y mujeres vivieron como gente piadosa. Sucedieron grandes cosas y hoy hemos bajado la guardia. Por ejemplo, no para martillar, yo no creo en eso, pero hermano, creo que estamos aquí hoy y el Espíritu Santo entre estas 5,000 o más de personas sentadas aquí y nosotros aquí congregados, si tan solo dejáramos a Dios hacerlo a su manera en cada corazón, comenzaría un avivamiento que los periódicos lo publicarían de mar a mar y de costa a costa, de vuelta a la plomada antigua. Párrafo 15. El diablo se llevó cautivos a muchos de nosotros.
Hace años era un pecado para ustedes, las mujeres, cortarse el pelo, pero hoy las mujeres pentecostales se parecen a las mujeres de la calle. Uno no puede ver la diferencia. Así es. Solía ser un pecado en los viejos tiempos que las mujeres se maquillan, y hoy no se puede distinguir al pecador del santo. ¿Qué pasa? De regreso a la antigua plomada otra vez. De regreso al Pentecostés real. De regreso a la vieja experiencia de Azusa. De regreso a eso es correcto. Y luego algunos de ustedes, predicadores, que bajaron la guardia, y algunos de ustedes, hombres, pues, usted sabe, me avergüenzo. Cualquier hombre que se hace llamar a sí mismo un hijo de Dios, nacido de nuevo, que dejaría a su esposa comportarse y hacer de la manera que ustedes, gente pentecostal, le permiten a sus esposas comportarse hoy, muestra que no tiene mucho de hombre en usted. Esa es exactamente la verdad. Lo que necesitamos hoy, hermano, es un llamado de regreso al bautismo chapado a la antigua del Espíritu Santo y gente directamente de regreso. ¿Amén? Eso es verdad, hermano. Puede que lo chamusque un poquito, pero prefiero ser chamuscado aquí que quemado. Si el diablo los ha llevado cautivos, es tiempo de jubileo. Es tiempo de regresar a la experiencia antigua otra vez, de regreso a la Biblia chapada a la antigua, de regreso al lugar donde podamos sentir que surge el poder de Dios, que llamará a hombres y mujeres al altar, que hará que se queden postrados sobre sus rostros toda la noche y orar a Dios y buscar liberación. ¿Amén? ¡Qué tiempo! Párrafo 16. Permítame decirles, la señora McPherson se ha ido. Muchos de los veteranos han partido. Pero si hubiera tal cosa que pudieran mirar por la barandilla de la gloria hoy, ellos gritarían amén a eso tan cierto como estoy aquí parado. Eso es correcto. De regreso a la antigua plomada otra vez. De regreso a Pentecostés. Amén. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de muchos de nuestros fundangos extravagantes y volver a la Biblia, volver al antiguo Espíritu Santo y volver al lugar donde los hombres y las mujeres se ven, actúan y caminan como cristianos. Amén. Podrían pensar que estoy un poco emocionado, solo estoy un poco loco. Pero les digo, me encanta estar así. Amén. Hace un tiempo, yendo por las calles aquí en Los Ángeles, vi a un hombre que tenía un letrero en la parte delantera de él. Él decía, soy un tonto para Cristo. En su espalda, él decía, ¿de quién eres tonto tú? Así que yo solo prefiero ser un tonto para Cristo, pero ser un tonto para el diablo en cualquier momento. Perdón. Así que yo prefiero ser un tonto para Cristo que ser un tonto para el diablo en cualquier momento. Párrafo 17, por último. Lo que nosotros necesitamos hoy, ministros, lo que necesitamos hoy, hermanos y hermanas, es esto. Entre paréntesis, el diablo entró a nuestra iglesia y nos puso formales, indiferentes. Lo que necesitamos es un llamado a regresar. Lo que necesitamos es una reunión chapada a la antigua para juntarnos otra vez. El sonido del jubileo, el derramamiento del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu. Amén. Seguro, hay motivos para regresar a la reunión de oración. Es verdad, hemos comenzado a moldearnos conforme al mundo, a hacer las mismas cosas que hace el mundo, como sucedió en mucho evangelio de Hollywood. Y mucha televisión, quedándose en casa por la noche para ver la televisión, en lugar de ir al culto de oración, viendo quién ama a Lucy y toda cosa como esa, y manteniéndonos alejados de la palabra de Dios y alejados de la iglesia. Déjenme decirle, hermano, esa es la razón. Ustedes saben que eso es verdad. Dios nos ayude hoy a regresar a una experiencia pentecostal chapada a la antigua del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga.
Jubileo Azusa, mensaje predicado el día 16 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 18 al 22. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Jubileo Azusa, párrafo 18. Y mucho de eso es porque el pastor bajó la guardia también. Exactamente correcto, laicos. Sí, señor, lo que necesitamos hoy es un sacrificio, un llamado, un jubileo, un avivamiento a la antigua. Eso es lo que necesitamos. Eso es la verdad. Eso es verdad. Los pecadores llorando en su camino al Calvario. Aquí, hace algún tiempo, un miembro de cierta gran iglesia, cierta denominación pentecostal, el hombre quería entrar en el compañerismo de la iglesia y no quería hacerlo en público. Y los diáconos lo aceptaron al compañerismo detrás de las cortinas. Lo que deberían haber hecho con él era sacarlo de detrás de las cortinas y empujarlo hacia el altar. Es lo que necesitamos hoy para llamar de nuevo una experiencia real pentecostal. Lo necesitamos de nuevo. No necesitamos un nuevo Angelus, templo. No necesitamos nuevas iglesias. Tenemos algunas de las mejores iglesias que se encuentran en la tierra hoy. No necesitamos un nuevo Angelus, templo. Lo que necesitamos es un avivamiento en el Angelus, templo. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento en Pentecostés 19. No necesitamos una nueva denominación pentecostal, no, Señor. Dios no lo quiera, no necesitamos una nueva denominación, pero necesitamos revivir lo que ya denominamos. Eso es exactamente lo que necesitamos. Es un buen avivamiento chapado a la antigua. Dios sabe que eso es verdad. Entonces ustedes verán los poderes de Dios bajando una vez más y habrá un sonido en las balsameras mientras el Espíritu de Dios se mueve ante mensajes llenos del Espíritu y gente llena del Espíritu a medida que van al mundo a predicar el Evangelio. Estamos verdaderamente agradecidos por lo que Él ha hecho. Estamos agradecidos por todas estas cosas. Pero hermano, hermana, lo que quiero decir hoy, necesitamos una reconsagración. Necesitamos un nuevo derramamiento. Y qué tiempo tan hermoso sería esta tarde cuando miles de personas están reunidas aquí en este hermoso templo. ¿Y cómo sería si reconsagráramos nuestras vidas otra vez y nos propusiéramos en el corazón ir a casa, lavar nuestro rostro, limpiarnos, y no solo nuestro rostro, sino nuestras almas? Y no en el agua de los ángeles, sino en la sangre del Señor Jesucristo y el poder de Dios y comenzar una vida nueva otra vez. Eso es lo que necesitamos hoy, lavados en la sangre del Cordero. Sí, Señor. Párrafo 20. Qué cuadro, qué tiempo que, pues, no quiero retenerlos mucho tiempo, pero les cuento, amigos, lo que necesitamos hoy son unas reuniones largas chapadas a la antigua, pues en los días primitivos, cuando leo en los libros de Pentecostés, en sus inicios, ellos predicaban toda la noche, oraban toda la noche. ¿Qué tiempo era aquel? Y aunque nosotros nos hemos apartado, Dios está dispuesto a derramar su Espíritu Santo sobre la audiencia hoy, como Él hizo en cualquier otro tiempo de la edad. Dios tiene cada barril de lluvia lleno. Si ustedes tienen un corazón para recibirlo, eso es correcto. Amén. Hemos visto señales y maravillas. Yo le doy gracias a Dios por todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por cada persona que habla en lengua. Le doy gracias a Dios por cada persona que interpreta, cada don de sanidad, cada profecía, todo lo que Dios ha hecho, cada pastor, cada evangelista, cada miembro de su cuerpo. Le doy gracias a Dios por ello. Pero lo que necesitamos hoy es una reconsagración, juntarnos, moviéndonos de nuevo al viejo sendero. Y hermanos, si nosotros no lo hacemos en otros 50 años, Él no soportará tanto tiempo. Pero si pudiéramos quedarnos otros 10 años, ¿qué será si no nos juntamos rápidamente y volvemos a la antigua plomada otra vez?
regresen al avivamiento pentecostal chapado a la antigua de la calle Azusa. Tenemos que tenerlo. Si ustedes tan solo pudieran pensar en cuán glorioso es el Señor Jesucristo para con nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, como Él ha sido paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Párrafo 21. Hace algún tiempo, en una pequeña ciudad donde yo estaba, estamos celebrando una reunión. Yo tuve que quedarme en el campo y cuando había estado comiendo en un lugarcito agradable, y yo vi eso. Llegó el domingo y ellos cerraron y se fueron a la iglesia. Ellos eran Dunkards. Y esa tarde, o justo después de la comida, sentí un poco de hambre y pensé que debía tener un emparedado. Y crucé la calle a un pequeño restaurante ordinario. Fue una desgracia entrar al lugar. Estaban parados allí, la ley jugando en una máquina tragamonedas, cuando los juegos de azar son ilegales en el estado. Pero la ley jugando con la máquina tragamonedas. Ahora se podía ver cómo eso degrada las leyes de nuestra nación. ¿Cómo fue eso a mis ojos al ver eso? La ley que respetamos y debiéramos respetar y ver que la ley misma se da la vuelta y juega en las máquinas tragamonedas. Eso es lo mismo que el incrédulo ve cuando el cristiano se comporta como el mundo. Esa es la misma impresión que les da. Por último, el párrafo 22. Me fijé que atrás en la esquina una jovencita muy mal vestida y cuando vino a atender las mesas los muchachos de la manera que ellos se estaban comportando. Vi sentada a mi derecha a una dama anciana que podía ser mi abuela, sentada allí vestida inmoralmente con un labial que parecía azul. Ahora, cualquiera sabe que una persona normal no tiene labios azules, pero se ponen un labial que se ve azul. Y esa manicura, lo que sea que lo llamen, por todos sus ojos. Y ella estaba sentada allí con dos hombres viejos. Y yo pensé, Dios mío, ¿cómo puedes tolerar mirar abajo a una cosa como esa? Y el Señor me llamó detrás de la puerta y vi una visión. Vi al mundo y dando vueltas y vi que mis pecados y otros pecados estaban pasando. Yo pensé, Dios, ¿por qué no simplemente estallas el lugar? ¿Cómo puedes soportarlo? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. El mensaje Jubileo Azusa. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 23 al 27. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Jubileo Azusa, párrafo 23. Pero entonces vi alrededor del mundo que estaba una corriente carmesí. Vi al Señor Jesús parado allí con toda su tristeza mientras miraba abajo a la tierra. Y yo vi mis pecados a medida que se fueron hacia él. Pero su sangre actuó como un parachoques ante Dios. No podían llegar a él. Y vi que cada vez que yo hacía algo errado, su sangre se interpondría entre mí y los juicios de Dios. Caminé hacia él, dije, Señor, en la visión dije, ¿mis pecados están haciendo eso? Dije, entonces perdóname, Dios, no quise hacerlo. Y él metió su mano en el costado, fue y tomó un viejo libro donde estaba escrito mi nombre, lleno de pecado, y escribió, perdonado, transversalmente, y lo arrojó detrás de él en el mar del olvido. Él dijo, ahora te perdono tus pecados. Pero, ¿qué estás diciendo sobre esa mujer? Cuando salí de la visión, fui con ella y me senté y dije, dama, ¿alguna vez fue usted cristiana? Ella dijo, ¿por qué me está preguntando eso? Párrafo 24. Yo comencé a hablar con ella y ella me contó una historia conmovedora de cómo las cosas resultaron en la iglesia y se salió de la iglesia. Ella había tomado el camino equivocado. Ella tenía dos hijas y eran buenas damas. ¿Y cómo es que ella estaba allí con dos hombres borrachos esa tarde? Yo le dije lo que el Señor me había mostrado y que él todavía la amaba. Yo la tomé de las manos allí en la mesa y dije, dama, no me importa lo que ha hecho. Cristo todavía la ama. Justo detrás de esa mesa, ella se fue
en medio del piso. El policía se quitó su gorro y el resto de ellos. Y allí tuvimos una reunión de oración chapada a la antigua. Y ella fue liberada y traída de vuelta a Cristo. Es un jubileo, amigos. El jubileo continúa. Es tiempo para que hombres y mujeres regresen a Cristo. Párrafo 25. No hace mucho tiempo en Suiza, de pies allá arriba, en las grandes montañas de los Alpes, estaba pensando en Arno von Winkelried. Muchos de ustedes conocen la historia. Qué héroe tan valiente fue él hace muchos años en Suiza. Y cómo esa nación sucia había sido invadida por un ejército poderoso. Y las ciudades estaban siendo tomadas. Y la sangre valiente del pueblo sucio se congregaron desde las montañas a los valles con tales armas tan pequeñas a medida que podían defenderse con eso. Y cuando se pararon allá en el campo y los miraron que se aproximaban, y cuando se estaba aproximando, este gran ejército era superado en número 50-1. Y ellos no eran soldados, no estaban entrenados, no sabían qué hacer. Pero este ejército que estaba invadiendo estaba bien entrenado, cada hombre colocado como ladrillo en una pared, venía entrando. Párrafo 26. Y cuando ellos estaban parados allí con lanzas, avanzando, un gran hombre dio un paso al frente, Arnold von Winkery, y cuando salió allí en presencia, ellos estaban indefensos. Todo lo que se podían pensar era derrota. Simplemente tenían que bajar y perder sus hogares. Sus familias serían asesinadas, las tierras de la patria serían destruidas. No había nada que pudiera hacer. Era inútil. Entonces Arnold von Winkery dio un paso al frente y dijo, hermanos suizos, este día yo doy mi vida por Suiza y la patria. Él dijo, ¿qué harás? Él dijo, abajo, lejos, en el valle, está una casita donde mi esposa y niños pequeños están esperando mi regreso. Pero ellos nunca me volverán a ver, porque este día daré mi vida por mi país. Y cuando dijo eso, ellos dijeron, ¿qué vas a hacer? Él dijo, ahora todos ustedes que tienen armas, vengan y síganme y hagan lo mejor que puedan. Peleen con lo que tengan. Hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. Párrafo 27. Y él gritó, levantó su arma y dijo, Abraham pasó a libertad y comenzó a avanzar hacia ese ejército y se fue directamente hacia lo más estúpido de la lanza. Y cuando llegó justamente donde ellos estaban, sin lanzas relucientes para atraparlo, cuando llegara, él levantó sus manos y dijo, Abraham pasó a libertad y agarró un gran puñado de esas lanzas y las trajo hacia su pecho. Y cada uno de esos soldados suizos los siguieron. Él dispersó las filas del enemigo y ganaron las victorias como nunca antes se había ganado. Y hoy la sola mención de su nombre en Suiza. Y sus ojos se tiñen de lágrimas y sus mejillas se sonrojan por sus héroes. Ese fue uno de los héroes más grandes, en mi opinión, que ha estado en la vida militar. Pero eso es solo una cosa menor, solo una cosa menor. Un día los hijos de Adán estaban parados derrotados. La ley, los profetas y todos habían fallado. Cada intento de acercarnos había fallado completamente. Y más allá en la gloria, hubo uno que dio un paso al frente, llamado el Hijo de Dios. Y los ángeles dijeron, ¿qué harás? Él dijo, yo bajaré y daré mi vida. Y este día yo redimiré a los hijos caídos de Adán. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jubileo a Suiza. Hermano Alfonso, el Señor Jesucristo lo bendiga en los párrafos 28 al 32. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Jubileo a Suiza. Y él vino al Calvario. Él fue a la parte más túpida de las lanzas y pasó por el valle de sombra de muerte y tomó cada dardo del diablo y se lo trajo a su propio seno y llamó a la iglesia a tomar lo que tiene y hacer lo mejor que pueda. Alabado sea Dios. En el día de Pentecostés, un viento recio
descendió de los cielos y armó a cada hombre con una arma. Y yo digo hoy, mis hermanos, que cada hombre con lo que tenga, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y peleemos hasta el último hombre, porque rompimos las líneas enemigas. Cristo derrotó a Satanás, lo despojó de todo lo que tenía, y hoy no es más que un fanfarrón cuando él les dice que no pueden tener otro derramamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua del Espíritu. Lo podemos tener porque las líneas del enemigo están dispersas y Dios gobierna y reina hoy. Aleluya. Estoy feliz por una experiencia chapada a la antigua del Espíritu Santo, del Dios viviente. Párrafo 29. Como este gran guerrero, Cristo abrió el camino y puso al enemigo en retirada. Y esos hermanos en el día de Pentecostés, cuando se cumplieron los 50, hay algo tocante a 50 que trae jubileo. Y cuando ellos rompieron las líneas del enemigo, allí abrieron un camino como ejemplo para usted, para que usted y yo podamos tener hoy un avivamiento pentecostal chapado a la antigua otra vez. Hermanos y hermanas, se está haciendo tarde, es más tarde de lo que pensamos. Como el hermano Munre dijo una vez en Finlandia, cuando estuvimos allá después de la guerra, ellos estaban trabajando día y noche, mujeres afuera en los campos, iban con una grada, no tuvieron tiempo para arar la tierra, solo tenían que jalar la grada para sacarlo. El invierno venía y los niñitos trabajaban día y noche. Durante la noche llevaban la linterna frente a su padre y madre, jalando la grada. Sencillamente tenían que sacar la tierra lo mejor que podían para meter la semilla. Si no lograban meter la semilla, la nieve iba a venir y el invierno los atraparía y todos morirían al próximo año de hambre. Tenían que meter la semilla a la tierra. Párrafo 30. Mi hermano y hermana, si no sacamos rápidamente y metemos la semilla de Dios en la tierra, ¿cómo va a ser la cosecha? Tenemos que avanzar con otro derramamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua y hombres y mujeres de regreso a Dios otra vez. Este país y esta iglesia y Pentecostés y todo está perdido si no regresamos a la semilla y a la palabra de Dios otra vez en un avivamiento chapado a la antigua. ¿Lo creen ustedes hoy? ¿Creen que Dios va a derramarlo? Oh, vaya, me siento hoy guiado en mi alma para hacer esta proposición con la gente. Yo creo que si cada uno de nosotros en este edificio hoy consagramos otra vez nuestras vidas a Dios y hará como a Jacob le dijo Dios que lavara que hiciera que su gente se lavara para que se prepararan a sí mismo delante de Dios. Creo que si nosotros nos limpiamos de todos nuestros malos pensamientos, de todo nuestro egoísmo,
de todas nuestras murmuraciones, de todos nuestros actos de esta vida, y nos presentamos valientemente ante el trono de Dios, creo que irrumpirá un avivamiento chapado a la antigua, aquí mismo en el templo Angelus, que una semana jamás lo detendría. Así es, simplemente continuará. ¿Lo creen? Párrafo 31. Vamos a ponernos de pie solo un momento. Ustedes no podrían hacer un llamado al altar en un lugar de este tamaño. No hay suficiente espacio para eso, pero su corazón es el altar. Su corazón es donde Dios vive. Me pregunto hoy si hay gente parada aquí que nunca ha recibido el Espíritu Santo. Han escuchado de todas estas cosas que sucedieron, pero ustedes todavía no lo han recibido. Levantarían sus manos a Dios y dirían: yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Tanto? Levantarían sus manos todo alrededor, en los balcones, en todas partes. Dios les bendiga. ¿Cuántos de los que están aquí nunca recibieron a Cristo como Salvador personal? ¿Levantarían sus manos? ¿Están lo suficientemente preocupados sobre su destino eterno como para levantar sus manos a Dios? ¿Lo harían? Dios les bendiga. Párrafo 32. ¿Cuántos hay aquí que ya recibieron el Espíritu Santo y que quieren dedicar de nuevo su vida hoy a Cristo? Levanten sus manos. El Señor les bendiga. Creo que después de la predicación del año agradable del Señor, cuando se reunieron en Pentecostés en el templo, ellos eran creyentes, estaban en un lugar y unánimes juntos. Y cuán apropiado es esta reunión esta tarde, cuando los creyentes de todas partes del país se han reunido nuevamente en el templo, todos unánimes en un solo lugar. Qué momento tan maravilloso sería para que un derramamiento del Espíritu Santo bajara a nuestros medios. Está esta tarde, al escuchar esos mensajes que se dieron hace un rato, y Dios le dio el mensaje de hablar en lengua, hágalo. Si Dios puso en sus manos el interpretar, hágalo. Si Dios pone en sus manos el testificar, hágalo. Si Dios pone en sus manos el predicar, predique lo que usted tenga. Vamos, Cristo rompió las líneas y vamos por la victoria para el Señor Jesucristo. Vamos a levantar nuestras manos ahora a Dios y a dar gracias a Dios y alabarle. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Glorioso mensaje, glorioso jubileo por el mismo hecho. Oh, hermanos, hermanas, el juntarnos de esta manera, de esta forma, de un país con otro país, este compañerismo glorioso, mis amados hermanos. Vamos a continuar y concluir con este mensaje, jubileo Azusa. Vamos a orar. Párrafo 33. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias hoy por el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos creyendo, Señor, por una gran reunión, por un gran movimiento entre el pueblo. Y te pido hoy que concedas estas bendiciones, Dios, y que esto sea un gran tiempo de compañerismo. En el nombre de Jesucristo, la audiencia en el campo radial debiera de estar aquí para observar a estas más de 5,000 personas con sus manos levantadas alabando al Señor Jesús.
Estamos teniendo un jubileo chapada a la antigua. Salgan y únanse a nosotros, todos alabando al Señor, dando a Dios alabanza por la religión antigua otra vez, en este mundo moderno en el que estamos viviendo, donde los hombres están pervertidos, sus mentes están con malos pensamientos, la delincuencia juvenil a la alza por todas partes. Sin embargo, en medio de todo ello, Dios está derramando su Espíritu Santo día tras día, noche tras noche, y aún aquí mismo, esta tarde en el Templo Angelus, el Espíritu Santo está aquí, como Dios está aquí para bendecir a la gente. Párrafo 34, ustedes en el campo radial, entre paréntesis, no estaba bien enterado que todavía estábamos en la radio, pero ustedes en el campo radial debieran de venir y ver esto, lo que está sucediendo aquí, una gran reunión del pueblo de Dios, una unidad de espíritu donde las diferencias, barreras denominacionales están siendo derribadas. Todos están parados con un solo corazón y unánimes recibiendo a Cristo Jesús. ¡Qué tiempo maravilloso! Oh, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a levantar nuestras voces mientras manos nuestros corazones a Cristo y a recibir el bautismo del Espíritu Santo y un derramamiento. Si usted está determinado a recibirlo, si realmente lo quiere, pero usted tiene que tener hambre y sed por ello antes que pueda recibirlo. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Párrafo 35. Entre corchetes, del anuncio de la radio KSFG es dado por un anunciante. Y tu nación, Padre Celestial, mientras salimos del aire, oramos que el Espíritu Santo prenda fuego aquí en esta ciudad y alrededor del país y nos traiga de vuelta otro avivamiento chapado al antiguo, que el poder de Dios caiga en la reunión. Sana a todos los enfermos y afligidos de todas partes, Señor, y recibe gloria de los servicios en el nombre de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Que este mensaje quede grabado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. De esta manera hemos concluido Jubileo Azusa, mensaje, este servicio predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 16 de septiembre del año 1956. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que tenemos. De inmediato, hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje, El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 17 de septiembre del año 1956. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 4. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje El Cordero y la Paloma, predicado el 17 de septiembre del año 1956. Párrafo 1. Muchas gracias. Gracias. Es un privilegio, en verdad, estar aquí esta noche nuevamente reunidos en este hermoso templo Angelus, en el corazón de Los Ángeles, como un monumento a la sanidad divina y el poder y la resurrección del Señor Jesús, el hijo de la hermana MacPherson. Solo uno. Uno de ellos me mostró el otro día, escrito aquí mismo, quisiéramos ver a Jesús. Creo que eso es realmente bonito, ¿no lo creen? Quisiéramos ver a Jesús. Y ahora me alegro esta noche al ver que el lugar está bien lleno de nuevo esta noche y este su segundo servicio. Acabo de encontrar a mi buen amigo Tommy Hill, aquí que va a estar hablando. Y es realmente un hermano leal. Y el hermano Oral Robert y muchos otros hermanos sobresalientes en este día. El gran movimiento de hoy. Y estoy muy feliz de estar asociado aquí con ellos. Me pongo un poco ronco cuando vengo a Los Ángeles. Acabo de regresar de Canadá, donde hacía un frío horrible. Y luego aquí abajo, donde está tan caliente. Eso hace una diferencia. Párrafo 2. Y esta noche esperamos que Dios haga que sobreabunde esta noche. Estamos buscando cada noche por un verdadero retorno del derramamiento a la manera antigua del Espíritu Santo. Me hubiera gustado haber vivido en el día y visto el momento en que la hermana MacPherson
cuando ella venía aquí y tenía esas reuniones maravillosas. Estoy seguro de que eso todavía persiste en el corazón de muchas de las personas leales de ese y los santos que aún la recuerdan. Y cómo pasaban por estos pasillos alrededor de los altares y se arrepentían. Tengo su sermón, algunos de ellos grabados. Yo leo sus libros y ciertamente la admiro como sierva de Dios. No llegué a conocerla en la jornada de la vida. La conoceré por la gracia de Dios cuando crucemos más allá. Pero cuando llegué a Los Ángeles, uno de los primeros lugares a los que fui fue a su lugar de descanso, su cuerpo. Y allí me quité mi sombrero y agradecí a Dios por una vida noble de la hermana MacPherson y este maravilloso trabajo que ella deja atrás. Entre corchetes, la congregación aplaude. Gracias. Conocí a su hijo y vi un carácter tan refinado en él. Eso muestra que él viene de una buena crianza. Él debe haber sido como papá. Párrafo 3. Muchos de sus ministros, el doctor Conley, el doctor Cumming, el doctor Tifford, y tantos de ellos que conozco aquí, hermanos valerosos, y están haciendo un gran trabajo. Y yo estaba hablando con el señor MacPherson. En este momento, o el hermano MacPherson, mejor dicho, y él decía, le dije, ¿cómo aprecio sus esfuerzos por el Señor Jesús? Dijo, hermano Branham, solo estamos tratando de resistir. Le dije, ¿pero no se da cuenta de lo que está haciendo? En todo el mundo, donde quiera que vaya en los campos misioneros, me encuentro con la cuadrangular. Así que eso muestra que este evangelio no solo va a Los Ángeles y a esta gente aquí, se extendió desde este pequeño lugar alrededor del mundo. Solo miren alrededor de las señales de donde están sus misioneros. Y les digo que es una cosa admirable, que Dios dé reposo a la valerosa alma de ella. La Biblia dice que ellos reposan de sus obras, pero sus obras les siguen. Amén. Y creo que el Salmo de la Vida, cuando estaba junto a la tumba de Longfellow, al partir, dejan tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Eso es verdad. Entonces, si entendemos lo que significa vivir una vida valerosa para Cristo Jesús, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? Dejemos tras nosotros. La vida de grandes hombres nos recuerda. ¿Qué podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir? Dejar tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Yo amo eso. Párrafo 4. Y ahora, anoche o domingo por la tarde, tuve el privilegio y el honor de hablar a este maravilloso grupo de personas. Solo pienso, y no lo digo como un cumplido. Ahora, no lo digo solo porque estoy aquí. Creo que lo mejor de lo mejor está aquí esta noche. Esa es mucha de la gente, los elegidos de los hijos de Dios. Cuando vengo en medio de ustedes y escucho las maravillosas manifestaciones del Espíritu Santo, eso me hace llorar de alegría porque sé que Jesús aún vive. Así que yo estaba alarmado. Solía pastorear la iglesia bautista en Milton, Indiana. Y cuando volvía a casa por la noche o al lugar donde me alojaba, vivía en Jeffersonville y regresaba a casa y me di cuenta de que un viejo ruiseñor solía posarse en un arbusto y solo cantaba toda la noche. Y me preguntaba, ¿por qué ese ruiseñor cantaba así? Y yo, así que llegué a estudiar a los ruiseñores. Llegué a averiguar que ellos mantienen la cabeza erguida por la noche y cuando pueden ver una estrella, centralizan sus ojos en ella y comienzan a cantar, porque saben que si hay una estrella brillando, el sol está brillando en alguna parte. De esa manera me siento cuando podemos tener una reunión como esta y escuchar al Espíritu de Dios obrando entre el pueblo. Yo puedo cantar también, porque Dios está viviendo en alguna parte, ¿verdad?
Correcto. Él está aquí, así que estamos contentos de estar aquí esta noche. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje del Cordero y la Paloma, predicado en Los Ángeles, California, 17 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 5 al 8. Amén, hermanos. Párrafo 5 del Cordero y la Paloma. Y ayer por la noche tal vez como que despellejé un poco fuerte. No quise hacerlo de esa manera solo por lastimarlos, pero ya que me han incluido en su rango y estoy intentando hacer todo lo posible para pararme entre las diferentes denominaciones y decir, somos hermanos, yo amo a todas las denominaciones. Y yo estoy tratando de pararme en la brecha de esa manera y decir, juntos somos hermanos. Y creo que si Dios me permite tener algo que ver con la unión del cuerpo de Cristo, creo que ese es el cuerpo más enfermo que conozco. Pero la sanidad divina más importante que se necesita hacer esta noche es que el cuerpo de Cristo sea sanado en una sola persona. Y puede, y qué maravilloso momento para hacerlo ahora, en la reunión de la calle Azusa, donde todos podemos volver a ser uno de nuevo. Jesús oró para que fuésemos uno, y estoy tan feliz de ver eso suceder. Y la razón por la que digo esas cosas, leí la historia de sus reuniones pasadas, hace años como la hermana McPherson y la señora Woodward Ether, y el señor Bosworth, y otros tantos de los primeros grupos pentecostales. Y entonces yo parecía ser en mi propia iglesia como si dijera la oveja negra. Yo creía en una vida verdaderamente santa y llena. Y luego cuando me di cuenta de que había gente que defendía eso, simplemente se ajustó como un guante en una mano. Y entonces cuando vengo dentro del rango aquí, y empiezo a mirar y ver que se está escurriendo, eso como que me perturba. Y no es porque ustedes no me gusten, yo digo esas cosas cortantes, es porque los amo, ¿correcto? Eso, si somos, queremos un gran inmenso frente para el Señor, y estamos marchando hacia Sion, y cuando veo al enemigo saltando por aquí, y la mundanalidad metiéndose en mi iglesia, no puedo callar, eso es todo. No quise hacerlo antes, solo quiero entonces decir gracias, gracias, entonces. Párrafo 6. El cortar a veces duele, pero tal vez un poco más de luz en él. ¿Qué si usted fuera a un consultorio médico y tuviera los síntomas de una enfermedad horrible que usted debiera tener que ser operado? Y usted va y el doctor le da unas palmaditas en la espalda y dice, aquí, buen muchacho, usted está bien, usted es un buen hombre, y lo deja ir sin realmente corregir eso. Y usted está, no creo que usted le agradecería a ese doctor, pero si el médico examinara y viera dónde está la causa, y entonces realmente, si eso duele, él lo cortaría, ¿ven? Ese sería un buen médico. Así desháganse de la causa. Saquemos ese cáncer de ahí. ¿Es correcto eso? Y entonces todos podemos poner un inmenso frente y seguir adelante. Ustedes son un grupo encantador. Y quiero decir, de mis viajes nunca he sentido al Espíritu Santo moviéndose entre la gente en un cierto grupo como se está moviendo aquí mismo, en esta gente, ahora en esta reunión. Tengo que dejarlos en unos... Tengo que tomar un tren a las 10. Tengo otra reunión al norte y tengo que dejarlos. Pero les estoy dejando con los mejores deseos de las bendiciones de Dios en ustedes, por la reunión más exitosa que se haya celebrado en Los Ángeles. Estaré orando por ustedes constantemente. Oren por mí, y si nunca nos encontramos de nuevo de este lado del cielo, nos encontraremos algún día allá. Dios les bendiga. Párrafo 7. En la bendita Biblia antigua aquí, que tengo delante de mí, solo a manera de lectura de su palabra, me gusta leer su palabra porque mis palabras fallarán, pero su palabra no fallará. Y yo no soy yo como un predicador. El Señor no creo que me llamó para ser un predicador. Yo oro por los enfermos. Ustedes saben que ese es mi ministerio.
y no puedo hacer dos cosas correctamente. Así que el Señor notó que me faltaba educación, que carezco de sabiduría y conocimiento y demás, por lo que solo me permite orar por sus hijos enfermos. Y estoy tan contento de que Él hiciera, pero Él me dio algo que hacer. Yo quiero hacer algo. Como dije sobre Arnold Van Winter, lo que tienen, hagan lo que puedan con lo que tienen. Así que solo sean fieles al oficio y que les he dado. Y mientras me paro aquí esta noche ante verdaderos hombres de Dios sentados aquí y verdaderos ministros, y pensar que ellos me aman lo suficiente, que se sentaron detrás de mí y me colocaron aquí ante la compra de la sangre del Señor Jesús. Ciertamente eso me hace sentir humilde y oro para que Dios bendiga a mis hermanos y todo lo que pueda hacer para ayudar. Bueno, estaré encantado de hacerlo. Y ahora, en la predicación, yo siempre dije que era una llanta de reserva, pero una reserva solo se utiliza cuando tienen una llanta vacía, pero seguro que ahora no tenemos ninguna vacía. Ciertamente no lo tenemos. Así que ellos, solo por gracia, me han reservado un camino como ese. Así que el Señor les bendiga bastante. Párrafo 8 por último. Y si yo sé que leo su palabra, entonces si ellos tienen gracia y pueden permitirme estar aquí parado, y si leo la palabra de Dios, entonces los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no lo hará. Eso de todos modos producirá algo que alimentará a los hijos de Dios. Ahora en San Juan, en el capítulo 1, deseo leer una porción de la palabra y comenzar con el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el Cordero y la Paloma, mensaje predicado el 17 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 9 al 11. Con el mensaje, el Cordero y la Paloma. Párrafo 9. Es algo extraño pensar que cuando Dios escogió representar a su Hijo en esta tierra, Él lo representa a Él en una criatura llamada un cordero. Y muchas veces nos podríamos preguntar por qué fue Él llamado un cordero. Un cordero es el más manso de todas las criaturas de la tierra, todos los animales. No hay nada más humilde que un corderito. Y la iglesia ortodoxa judía sabía eso desde hace muchos años, porque ellos ofrecían un cordero como sustituto por su pecado. Y sabiendo que Dios había pasado el castigo de la muerte, o los resultados del pecado causaron la muerte, y algo debe morir y debe. Puso la vida en la sangre. La vida está en la sangre. Todos sabemos que la vida está en las células de la sangre, como Jesucristo. Él era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo cubrió a la Virgen María con su sombra, y Dios creó en su vientre una célula de sangre que dio a luz al Hijo Jesucristo. Y la vida puesta en esta célula de la sangre, y el pecador siendo culpable de pecado, lo más inocente que podría ofrecer era la vida de este cordero. Ahora, la razón por la que eso representó la vida del verdadero Cordero de Dios, y eso no podía quitar el pecado, solo podía cubrir el pecado, porque la vida que estaba en la célula de la sangre, después de que se rompía, no podía volver sobre el adorador, porque el adorador era un ser humano con un alma, y la vida que partía del alma, la vida que partía del animal era simplemente la vida de una bestia, y la vida de una bestia no podía concordar con la vida de un hombre. Por lo tanto, el adorador se iba con la misma conciencia, el mismo deseo de pecar como él había llegado. Pero en todos los tipos, pero cuando el adorador es una vez purificado por la sangre de Cristo, no tiene más conciencia de pecado, porque la vida que sale de la sangre del Señor Jesucristo
no es otra que su propia vida que regresa al creyente y trae al creyente dentro del compañerismo consigo mismo. Párrafo 10. Por lo tanto, el Cordero, inocente y precioso, es una criatura especial. Ojalá pudiéramos tener más tiempo esta noche para estudiar la naturaleza del Cordero. Es un maravilloso y un Cordero. Dios nos comparó a corderos. El Cordero es un animal que no puede hallar su propio camino y más rápido, tan pronto más bien que descubrimos que no podemos hallar nuestro propio camino. Entre paréntesis, no somos autosuficientes. Tenemos que apoyarnos en su brazo y su guía. Más pronto nos convertiremos en corderos. Ahora, hay algo sobre el pequeño. Recuerdo un día mientras patrullaba. Oí algo balando en una zanja. Y era un cordero joven. La vieja oveja se había ido con el resto de la manada. Y el pequeño estaba indefenso. Y cómo lo tomé y lo llevé a su madre. Y cómo simplemente se recostaba en mis brazos. Y pensé, oh Dios, eso fui yo un día. Yo estaba del todo condenado. Y tú me recogiste en tus brazos y me cargaste. Párrafo 11. Y el cordero tiene un gran significado. Estuvo allá en Palestina, o más bien en el Oriente. Si alguna vez van a Oriente y ven lo que la Biblia se convertirá en un libro nuevo para ustedes. Si alguna vez la estudiaron, es un libro oriental, escrito en parábolas y costumbres orientales que ellos usaban aquellos días, y ellas no cambian. Ellas son las mismas hoy. Un día un hombre y yo estábamos paseando en un pequeño jeep británico y oí las cornetas sonando y todo se detuvo. Todos los autos se detuvieron y yo dije, ¿qué pasa? Y vean, para mi sorpresa era un pastor cruzando la calle, dirigiendo un montón de ovejas. Y yo dije, bueno pues, él dijo, todo se detiene por las ovejas y el pastor por aquí. Entonces, conduciendo más lejos, noté el lugar donde había un pastor viniendo por la calle. Y allá no tienen la comodidad que tenemos hoy para encontrar neveras y demás. Ellos ponen sus verduras y etcétera justo en la calle, sus cocinas. Y aquí viene la mitad de la calle, un pastor caminando en estos lugares, dirigiendo sus ovejas, no con una cuerda. Ellas solo los estaban siguiendo de vista. Y me detuve y me sorprendí. Mientras el pastor caminaba, podía dar unos pasos hacia un lado y volver al sendero. Y las ovejas a su lado salían, volvían, y las ovejas detrás de él seguían. Y ellas seguían al pastor. Mis ovejas conocen mi voz. Y yo estaba maravillado y le dije al buen hombre conmigo. Dije, ¿por qué ellas no se apartan y se comen alguna de esas peras? Entre paréntesis, se ven hermosas. ¿Y las cosas que atraen a las ovejas? Dijo, de ninguna manera tocarían nada hasta que el pastor les pidiera que lo hicieran. Oh, vaya, ahí tienen. Si las ovejas de Dios fueran tan cuidadosas con las cosas, no tendríamos tanto recelos diferentes en nuestras iglesias y cosas, ¿correcto? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos tenido este compañerido tan glorioso y agradeciendo a Dios por que nos ha unido de esta forma. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos el Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, el 17 de septiembre del año 1956. Bendiciones también a los hermanos que están escuchando por las redes sociales. Como dice en Lucas 11:27, dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendiciones a los hermanos por las redes, hermana Rufina Olivera, hermana Ángeles Silva, hermano Julio Morales Yarola y hermano Jairo Mayor. A los hermanos que estamos en la cena lecturando, Dios le bendiga a todos y vamos a despedir este compañerismo. Si el hermano Alfonso, por favor, nos despide en una oración.
Poderoso Padre, Señor Dios Todopoderoso, estamos agradecidos contigo, Señor, por estar en esta tarde, Señor, reunidos los que pudimos estar aquí, Señor, para escuchar y lecturar esta palabra maravillosa, Señor. Señor, estamos contentos, Padre, de poder estar, Señor, en esta reunión, Señor, y en este compartimiento de estos mensajes tan gloriosos, tan maravillosos, Padre. Oh, bendito Dios del cielo, en esta hora, Señor, estamos pues agradecidos contigo porque nos dieras, Señor, este glorioso privilegio, Señor. Y ahora, Señor Jesús, en este momento pedimos todos, pedimos tus bendiciones para cada uno de nuestros hermanos, hermanas que han estado, Señor, reunidos para compartir estos mensajes, Señor. Bendíceles en gran manera. Y los hermanos que escuchan también, bendícelos, Padre, y guárdalos, Dios, por favor, Señor Jesús. Y así, y si mañana, Señor, estamos con vida, Señor, vamos a querer estar una vez más, Señor, en este compañerismo, Señor. Padre, que tú seas misericordioso con todos mis hermanos y hermanas, Señor, y tú nos des fuerza y ánimo para poder continuar estas lecturaciones de estos maravillosos mensajes. Padre, te pedimos todo esto, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Shalom. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Amén. Shalom, hermana Erika. Aleluya, Jesucristo. Hermana Rosalía, Dios le bendiga. Amén, hermana, hermana Erika. Gloria al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro vaya, lo mismo hacia ti, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje que Cristo nos envió, y un mensaje que Cristo nos envió para guiarnos hoy, con todo nuestro corazón, caminemos en su honor, así como el obro vaya. Jesucristo, su palabra es verdad, sí, Señor. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en solo el Jehová. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así como el obro vaya, lo mismo hacia aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy, con todo nuestro corazón, caminemos en solo, así como lo Brian.
Señor.